necesidad, droga y traición. Esa es la ley que se vive en el bloque. Pablo y Gonzalo eran más fuertes y le dieron piso, así que no te equivoques. Necesidad, droga y traición. La ley que se vive en el bloque. Pablo y Gonzalo eran más fuertes y le dieron piso, así que no te equivoques. La calle me llama. Halo. Hello. Dímelo, Dolce. Oye, papá, baja para acá, para mi casa. Que yo le avisé a Noli, a Vladi, para que nos juntáramos hoy, tú sabes, para que planeáramos algo de lo que vamos a grabar, no sé, un plan de trabajo para las canciones. Tato, dale, cuando tú termines eso. Ok. Voy. Hey, voy. ¿Qué lo que es, compañero? Todo bien. Disculpa la tardanza, bro. Lo que pasa es que. Tranquilo, siéntate. Para mí, hay una bola, me dio, tú sabes. Siéntate por ahí. Voy a llegar lo más rápido que pude. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tenemos, compañero? Lo que tenemos es un problema, lo que tenemos. ¿Cómo así? Oh, pues claro, porque si quedamos de reunirnos a X hora y todavía es la hora, diablo, y todavía sí. No hemos reunido. Ahí está Noli, que siempre llega tarde, y Vladi ni se diga. Entonces así no podemos cuadrar. Había hablado y llamándome. Entonces, yo no voy a coger. Déjalo que venga. Yo no voy a coger. Tenemos problemas con eso. Si vamos a un grupo, vamos a un grupo. Si no, vamos a ser dos, vamos a ser dos. Y ya. Eso es claro, porque si estamos hablando de eso. Y cada quien ya. Eso es el tema, ¿verdad? El tema claro, que vamos a claro, el tema. Si cada quien ya tiene lo suyo, ¿entiendes? Y quedamos de juntarnos hoy. Hay que ser responsable. Yo tengo lo mío ready ya. Yo tengo lo mío ready. Yo tengo lo mío heavy también, pero tengo que buscar un dinerito en prestar porque todavía no tengo el completivo todavía para ese tema. Que le tiré a. Tan carito. Yo estuve hablando. Sí. Entonces. Estoy cuadrando con Tronix. A ver. Nada, pero vamos a ver entonces si llegan los muchachos y les da la gana de llegar. Yo tengo el dinero mío ya. Pero si usted quiere, yo le puedo conseguir la mitad de lo suyo también, porque sabe que en verdad uno está ahí atrás del último. Eso sí. ¿Lo entiendes? ¿Y cobra más rédito el loco, no? Él cobra algo, pero a mí me lo deja más o menos. Tengo. ¿Lo entiendes? Tengo que comprar la leche al niño, entonces me descuadro después. Ya, no, yo le consigo eso. No, pues vamos a darle. Vamos a ver qué lo que hago con aquellos tigres entonces. ¡Chiquito! Yo te voy a llamar dentro de un ratico, ¿oíste? Sí, y me compra una cosa. Nereda. ¿Es batalla el día entero? Ajá. Ah, pues yo lo voy a llamar dentro de un ratico, que yo estoy haciendo algo ahora. Está bien. Okay. No, ella te llama ahora, que ella está pan de tía. Tenía días que no hablaba con él. Escucha más o menos la partecita mía, una de las partecitas mías. Dale. A ver cómo se escucha. Dice, por más que de mí hablen, voy a luchar por mi sueño, el arquitecto es mi destino, yo mismo soy el dueño. No confío en nadie, por eso no me aferro, mi familia tiene que estar bien antes de mi entierro. Suena heavy. Y el de droga y traición, ¿tú lo tienes montado? Yo lo tengo también. Dale, el de droga y traición. El de droga y traición. Sí. Yo lo tengo por aquí, déjame. ¿Sabes que uno escribe, uno lo olvida, no? Pero tú no se sabe nada de memoria tampoco. Dice aquí, dice que un carro sin placa, más cara, fusil y guante negro. Sí, de nadie meter feca me dejo. Quiero ser el patrón, no quiero estar por debajo de ellos. Un plomazo si chocan con este. En mi bloque hay gente mala, gente sana. Mil paredes grafiteadas, tigre. Vamos a darle para el cuarto. Vamos. Pero vamos a montarlo en el cuarto, vamos a ver cómo se escucha. En lo que los muchachos llegan, sí. Vamos a darle para allá. Después de aquí ahí. Déjale por aquí, sí. Usted no lo va a montar. Un carro sin placa, máscara, fusil y guante negro. De nadie mete el feca, me dejo. Quiero ser el patrón. Por fin llegaste, mano. ¿Y entonces? ¿Y dónde lo dejaste? No sé, loco, yo no lo he visto hoy, ¿no?
¿Qué pasaría? No, yo pensaba que estaba aquí con ustedes. Pero nosotros, nosotros tiramos en el grupo y de todo, viejo, en el grupo de WhatsApp. Ay, ya. Yo pensaba que él estaba aquí. Que tiraba. ¿Por qué ustedes llegan siempre tan tarde, loco, la vaina? Sí, imagínate, ya, loco, sí, tú sabes, uno pide compromiso y vaina. No, ya, pero que si uno quiere llegar a algo en esto, uno tiene que ponerse para esto, obligado, oye, las cosas no son así. Eso es así. No, yo estaba aquí puliendo el verso mío ya, pa. No, que me temas. Tenemos que grabar ese tema, pero huyendo, claro, para rápido. Mano, estamos creyendo, a mí me está como desencantando, porque si va, si esto es el primer tema, imagínate ya los otros que vienen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay, popo. No, yo pensaba que él estaba aquí, yo pensaba que el que iba a llegar más tarde era yo. No, así no, así no se trabaja. O es un dúo o somos cuatro. No, así ya. Así es la vaina. No, podemos seguir. Síguele. Mucha precariedad y necesidad, tuve que josear. Un par de kilos esta semana tuve que buscar. Todos los puntos de San Francisco los voy a detronar. Ya estoy cansado de trabajar por la vía legal. Qué loco de esa vaina, mano. No, hurto. Picante esa vuelta. Eso está de pingota, loco. Yo estaba votando, era con ese dedo ahí. Padre, tú no ves tan loca, le tiro pila de espejo al marido, muchacho. Tuvo que salir corriendo. Güey, ¡ey, loco, güey! ¡Ey, y Vlad! ¿Qué es lo que te está diciendo? Diablo, loco, tú tienes a Vlad. Con este que Vlad dispara para arriba. Este es el que lo está mal influenciando, loco. Padre, usted gana con Vlad y para arriba. ¿Qué me mata, papá? ¿Qué te mata? ¿Crees que tú una pedra? Ese loco es que lo está dañando, Perdido, compadre. No, tú sabes que cuando uno brega con pila. Yo le dije a usted, yo no tengo ensayo. ¿Cómo que tú no tengo ensayo? Tenía una tipa, oye. Cuando uno tiene muchas mujeres, es un bobo. Porque yo tenía una tipa que tenía como 3 semanas esperándome. Oh, pues. Pero usted sabe que es lo que. Yo con ensayo y sin ensayo siempre estoy seteado. ¿Y el grupo WhatsApp qué está? Coño, pero qué pasa que yo no había visto. Usted siempre está con su pusedivo. Usted siempre está con su mala vaina. Pero estoy seteado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oiga, que lo que. Estamos aquí hablando, si usted tiene que ponerse para su numerito, pónganos claro, usted va a estar en el grupo, sí o sí. Usted está claro que yo siempre estoy en la vaina, yo siempre seteado como quiera, siempre está. Está, pero siempre tarde. Tres semanas uno sellando ese vaina. El pero tema, 3 semanas. Y siempre falta él, siempre. Oh, yo estoy atrás, pero sé que mañana me voy a sentar. Pero ni ese en la silla el tema. Del trono. Ni ese es el tema. ¿Y cuál es? Vamos a hacer un dúo porque tú y Noli están llegando tarde a todas las reuniones. Eso no lo mando a decir con nadie ustedes. Vamos a bregar, eso lo quiere, vamos a bregar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hasta bebiendo cuando viene a ver. No, yo no bebí nada. Oye, con Quito que está mal influyendo a ti. A Quito yo lo vi anoche. ¿Anoche? Oye, yo vengo. ¿Y Quito tiene una vaina? No. ¿Quito está bien? No, Quito está bien. Cada rato. Quito está bien. Quito pasó por bien, yo vengo de. Tú sabes que uno. Oye, necesito mejor que par de gente en el bloque para distribuir la cosa. Oye, yo tengo una cuanta gente, loco. Pero esa gente tan palomo, loco. ¿Y Quito? No, Quito se convirtió en un usuario, loco. Y la mercancía es para venderla, no usarla. O hay que conseguirse una cuanta gente. Pues dale, déjame con cualquiera ahí por ahí, pero que sean de confianza y que no se viren. Yo tengo una cuanta gente por ahí. Pues dale, brega. Hay que ver qué es lo que uno va a hacer, porque no, que no llega. No sé, pero está trabajando, haciendo su delivery ahí. Ahorita era este, los otros días era este y ahora es Noli, ahora que no llega. Cuando no es Pedro, es Juana. Ya yo tengo el dinero mío ya. Yo le conseguí la parte que yo dije que le iba a conseguir. ¿Qué es lo que? No, es que no llego. Ojo, chipapa. Gente. Sí, como un loco ese. No, estoy trabajando, loco. Ahora mismo estoy. Ay, moto está ahí. Tú tienes que tener ese bolsillo lleno de propina porque tú tienes el día entero trabajando. La gente casi no da nada. Eso es 10, 20 pesos. Eso no es nada. Bueno, por lo menos está haciendo algo. Parece que el peluquero tuyo cogió una yola. No, loco. Háblame del tema. Háblame del tema. Estamos mal, dime. No, ya. Tronny me tiró y el tema está ready. Yo le dije que tengo el dinero mío, le conseguí la parte suya, pero usted tiene que hacerse responsable para que ese dinero, porque la responsabilidad cae encima de mí, ¿entiendes? Yo sé que sí. Bueno. Nada, lo mío yo no lo voy a conseguir. Estoy haciendo un contacto por ahí bacano. Yo estoy bregando, trabajando, a ver qué es lo que es, a ver si consigo algo, porque la vaina está difícil. Y ahora mismo te siento. Sabes la mitad del dinero. Pero para esta quincena no se va a poder, para esta quincena. Ustedes saben que usted sabrá cómo buscarlo. Yo soy ratero y toda la vaina, pero yo en esta vaina siempre estoy activo. Yo siempre consigo lo mío. ¿Dónde que tú consigues tantos cuartos, loco? Ah, usted sabe que uno hace su trabajito por ahí de vez en cuando. Y no hay nada por ahí que uno pueda salir también. Vamos a ver qué aparece. Tú sabes que la vaina se pone cachúa.
pero yo aparezco. No, por cualquier break consígueme algo por ahí que yo le caigo, lo que sea. No, pero tú para parrandearme cada rato con mujer y de todo. Pero es que se explotan, se gatan. Se gatan, pero tú tienes que tener cabeza también. Voy a ver si cojo un chingo. Ponte para eso. Voy a ver si cojo un chingo. No, no, pues entonces... Vamos a ver cómo resolvemos entonces. Háblame de cualquier trabajito que llegue. Yo veo con lo que sea, olvídate del mundo. Pues yo le tiro. Estamos a tiro. Pues yo te desarmo, ustedes son los moritos. No, yo voy a llegar porque tengo que trabajar ya ustedes saben, ¿qué es lo que? Está quedando como cowboy. Ya. ¿Qué es lo que es, tipo? ¿Qué es lo que es mío? Dame la luz y tú. No, no, a mí no me da la mano. No, eso te estaba mirando. Toma, ¿qué es lo que? Tranquilo, chilling y tú. Oye, necesito que me consiga una cuanta gente, loco. Que sean de confianza y que sí. No se me doble. Ah, para la vuelta. Claro, vuelta. Viejo. Claro, yo tengo esa gente, yo tengo un amigo mío que es Purina, que se no se dobla, se brega todo, yo lo tengo desacatado, manito. Le dicen Vladi. Sí, chamaquito brega heavy. Que no se me doble, ¿viste? Porque lo cacheo de una vez. Claro, esa es la actitud. Ya Vlad, tú sabes. Tú vas a ir con él. ¿Tú quieres que te lo llame? No, no, déjalo, tú lo llamas tú y le dices que lo necesito. Exacto, yo voy a ir con él. Exacto. O Cochipampa. ¿Qué es lo que es, Cochipampa? Manzana Azul, tranquilo. Quiero darme la luz, la intonation. ¿Sabes cuánto que necesito? Tengo muchas mujeres y tú sabes que anoche me fui de cabaña, ¿vale? Un trigo hice anoche. Sí, no me digas, no, vale. Un trigo. Y fui de amanecida, ¿vale? Se me fue en todos los cuartos. Cerveza, de todo tipo de bebidas. Pelado te quedaste. Ya, para que sepa, necesito dinero. Cuidado, estás robando ese guineo por ahí. Te metiste por ahí atrás porque como tú estás en olla. Pero que yo te tengo una vuelta bacana y tú, yo no sé, que lo creo. Háblame de esa vuelta, del tipo, aquel lado, para las canciones que tú vas a grabar. Exactamente, mira, ahora mismo necesitamos dinero para sacar un tema que ya el producto lo terminó. Tú tienes que bregarme más, conseguirme un par de gente de la tuya, que para que breguen heavy en esta vuelta, sí. Tú sabes. Hay uno de los muchachos que quiere que le consiga un trabajo. Y si ese trabajo funciona, yo lo voy a decir para que, sí. No, para que breguemos. Sí, manito, yo tengo esa gente está sentida y esa gente te van a poner a brillar, loco. Y eso es lo que nosotros necesitamos, aires. Claro. Nosotros queremos subir la música. Oh, vamos a bregar con ese loco, vamos a activarnos pues de una ya, vez. Ya, vamos para allá. Ese loco está manzana, melón y piña de la que da cherry, manito. Pues ya, vamos para allá. Vamos a bregar entonces, ¿qué vamos loco? A darle. Vamos, ven, bueno, ven, ven, vamos a bregar para allá. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Toma. ¿Qué lo que? Oye, Quito, me entregó este muchacho, ¿qué es lo que? Todo bien, hermano. ¿Qué lo que, menor? Estoy dispuesto para la que sea. ¿Tú estás dispuesto a trabajar conmigo? Que sea, ¿qué dinero? Tú sabes que es un negocio peligroso, ¿verdad? Eso sabes. Y te recomendó Quito, yo confío en él. ¿Sabes que Quito del medio también? ¿Tú no tienes par de amiguitos más por ahí? Hay uno por ahí que quiere bregar. Pero tienen que ser gente que no se doblen, ¿eh? Ahí mismo por mí. A ti mi positivo. Pues consígueme para el muchacho que tenemos que trabajar en el bloque. Yo te prometo conseguirte para el bloque, no. Uno solo, que está activo. Pues está todo bregado eso. Sí, tío. Encállate de él. ¡Ah, Manuel! ¡Sí! ¡Lativo! Vamos, cabrón, tengo trabajo para ti. Dime, ya, ¿qué funciona rápido? ¿Qué? ¿Tú quieres trabajar? Ya, esto fue lo que apareció. Esto fue lo que apareció, vamos a bregar. Seguro. Ponte a ti y vamos a bregar. Ya. Hermano, ¿estamos bien? Me llama a ver. Tranquilito. Hizo la vuelta. El tigre trabajó bien. Trabajó bien. Tengo otro muchacho que también va a bregar bien. Eres de ese mismo calibre, de ese chamaquito. Exactamente. Tráigalo para verlo. Nítido. Cartón. ¿Qué le dijo usted que lo que? Freddy. Me trae el otro muchacho entonces. Está bien. Camina es fino, patrón, o yo. Está todo, estamos finos. Veneno. Ya lo que eso de hoja, dígame a ver, muchachos. Todo está bien, ya. Ya, hagamos, el tema está re. Hagamos el tema ya. Tenemos que conocer por el video entonces. Eso es lo que mismo. Falta. A mí me botan el trabajo y yo estoy sin trabajo y estoy sin cuarto. No te preocupes que te ya, vamos a montar en esta guachipampa que tenemos. Oye, oye, que lo que. Estamos picantes, manito. Y eso, estamos picantes. Ustedes quieren meterse a la vuelta.
Y de este lado vamos estamos tíos. Vamos a mangar para el video, vamos a mangar para todo. ¿Tiene un banco? ¿Qué fue? ¿Un banco? Ya me está gustando, ¿no? La vuelta. Regando que está. Un banco colombiano. No, pero... ¿Por qué van a tu aviso? ¿Qué vuelta? Vuelta a ver qué lo que es. Pero ustedes debieron comunicarle a uno de esos. Ah, porque estamos probando primero, porque si nos jodemos esto, nos vamos a joder esto. Si no, primero pero, si nos vamos a joder, nos jodemos dos. Usted sigue trabajando en su vía legal, tú tienes su trabajito bien, claro. Eso somos nosotros, que estamos en vaina nada más. Pero si tú pides trabajo, no podemos meter la bregadera. No. Vamos, lo que hay. Vamos al game, vamos al game. Tienen que decir dónde está el jamón, queso y pollo. No, ¿qué? Tranquilo, que es el paso. No, si te quieren meter la vuelta, tú avisa. No, porque ahí tenemos una cantinflora que es la que está dando los trabajos. Hay que hablar entonces. Ya. En la guachipampa. Vamos entonces, vamos a regar entonces lo del video. ¿Con quién vamos a regar los contactos con el video? Con vaina, con el jefe, Richard. No, para el video musical. No, vamos con una gente dura. Yo conozco a vaina. Este chamaquito que de ahí de Santa Ana. A José. José, algo así que le dicen. Vaya, como allí que vamos. Ahí sí, vamos a hablar. Pone ya así, loco. Vamos a ponernos por lo del video. Déjame llamar a este tigre a ver si lo coge. Flaco yeca. Halo. Yeca, dale, ven, baja, que ya yo hablé con los muchachos. Está todo, te espero aquí, dale. ¿Tú crees que esto es...? Al fin llega. Vamos a grabar lo del video ya. Yo te quería decir, hablé contigo, darte un consejo. Qué? Esos tigres tan raros, andan en vueltas raras. ¿Cómo así? Tú sabes que yo soy de Imeri y vaina. Tú sabes, yo atrapo y hago mis vueltas, pero eso de droga y vaina así. Pero tú dices a los muchachos, los que están en vuelta rara, Iván. Sí. Tú sabes que te estás esperando, son chamaquitos de nada, loco. Llévate de mí. Yo sé por qué te lo digo. Está todo, está todo. Porque hay coro con ellos, Iván. Vamos rodando. Entonces. Nada más te digo así. Está todo. Tocas una vuelta fea. ¿Qué es lo que es, cabrón? Dime. Es lo mío que yo te estoy cobrando, dime. No, tú sabes que yo ahora no estoy trabajando, por eso yo no te he llamado, loco, por eso es. ¿Cómo tú me vienes a pasar con tu ratita, tu madre? Con el dinero yo te voy a romper, loco, te voy a dar problemas. No, loco, yo te estoy hablando lo que hay, tú lo coges todo, lo dejas, loco, pues si te mojo eso, entonces. Me voy a echar pampa, oye, la colita ahí, para no todo, para que no te mojes. Habla, ahí tú, ¿qué lo que es? Aquí con un tigre, loco, me tiene quillado, loco, con una cobradera y una vaina y uno sin trabajo, loco. ¿Tú te pones a coger cuarto a lo loco? Ah, imagínate, no es mala, tiene que... ¿Crees que ese delivery va a coger cuarto? No, ay, para loco, salir, loco, hay que hacer libro aquí, tú sabes. Limpiando que tú estás ahí. Sí, pero y botado, loco. Ahora. ¿Cuánto que tú necesitas? No, yo le cogí 10 mil pesos ese loco y me tiene, ya tú sabes, al coger la loma no me tiene. Te va a poner por lo que nosotros te dijimos el otro día. Hay que bregarle, loco, hay que buscarse los chiles como sea, porque aquí... Obligado. Nosotros meten vainas de lío, nosotros no somos liosos, nosotros no hacemos música. Estamos haciendo vueltecitas para conseguir dinero. Yo estoy claro, lo que pasa es que, tú sabes, los problemas se mete a uno en más problemas. Ya está bien con eso. ¿Cuánto que son? 10 mil pesos ahí. Nada de eso. Es un adelanto, güey. Guachipampa, que con 500 pesos me voy a quedar nada más. ¿Y dónde que ustedes están metiendo? ¿Dónde que ustedes están metiendo? Mantente ready para cuando volvamos. Para Guachipampa. Ah, que hay que lo que es la corredera, papá, hay que lo que. Espérate. Habla, ¿qué? No atracan a mí a hablar de loco. ¿Cómo que te atracan a ti a hablar? ¿De dónde está hablando? Que venía detrás de mí ahí. ¿Dónde está hablando? Que venía detrás de mí ahí. ¿Y el paquete? Él venía con él. Inventan ese paquete, van a tener que buscarme lo mío hoy. ¿Y qué tú quieres? Que van a tener que buscarme lo mío. Ajá, pero si él lo atracan seguro por ahí, los que quedan con él. Mejor hay que velar por él, que no le pase nada. Velen por su vida, que ustedes no me busquen ese paquete a mí, para que ustedes vean que lo que es. No, tranquilo, eso tiene que aparecer. Vete, busca a Vladi, sale, tranquilo, que yo si entonces, no puedo tú salir. Me lo traes para acá, vete, muévete. Adiós. Coño. ¡Dolce! Wey.
Ven, 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 corre, ven. ¿Qué es lo que pasa, viejo? Oye. ¿Cuál es el perro? Ya están llamando a muchachos por la juntilla, ¿eh? ¿Qué pasó? Ven, dale para acá. ¿Qué es lo de ustedes? Dale para acá. ¿Qué pasó? Dale para acá, ven. Estamos comiendo y reprocheándole a uno. ¿Eh? No, viejo, tú sabes que lo que es. Ustedes están en mala influencia y mala vaina y tú sabes que uno no es de ahí. Oye, espérate, espérate, oye. Agarran a Vladi. Y para mí que lo agarran con la vuelta ese. Coño, loco. Lo agarran con los paquetes encima. Para mí que eso fue chivateado. Viejo, diablo. Y yo fui a donde el jefe, el punto. Y me dijo que eso tiene que aparecer obligado. Yo no sé dónde está Vladi, yo no sé para dónde coger. Ahora, yo no sé qué voy a hacer. Diablo. Y ve, tanto como lo dijo el flaco, yo no estaba creyendo esa vuelta, loco. ¿Y por qué ustedes se metieron en esa vuelta, manito? Ay, tú sabes que lo que hay, tú sabes que hay que comprar leche y pampa y hay que pero pagar los temas. Pero ustedes tienen que acudir a mí aquí, tú sabes que yo mamá no tengo un trabajito estable. No, pero que... Vengan aquí. Ajá, pero que uno no está para eso, cuando está pidiendo vano, uno tiene que hacer su diligencia cada uno aparte. Mira, Ori, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tírale flaco, a ver si podemos hacer algo, qué sé yo, a ver si podemos conseguirlo, chamaco. No, no, pues ven, dale para acá, ven, para que coma algo y de todo, ven, ¡vamos, que viene! ¿Qué es lo que? Tenemos el tipo aquí, pero el tipo no sabe dónde está el otro paquete. Un paquete nada más. ¿Qué haces? Entonces, tú no vas a tener ese nuevo paquete. Explícame ahora, viejo, ya que yo te di comida y vaina, que está un poco más calmado. ¿Qué es lo que está pasando? Y la doña se fue ya. Sí. Mami estaba nerviosa, loco, porque viene con ese flow para acá. Tengo la llanta seca, loco. Una boceadera y una vaina. Ahí salían todos los vecinos y todo el mundo. Oye, todo lo que hay. Nosotros andábamos entregando una vuelta. Dos paquetes. De repente nos salían unos tigres y comenzaban a tirar tiros. Sí. Nosotros salimos corriendo, Vladi y yo. Vladi venía detrás de mí y yo no sé lo que pasó con Vladi. Para mí que ellos lo agarraron y no sé qué hicieron con él. Yo me tiré al punto donde el Godo, pero el Godo me dejó huérfano. Él dijo que saliera para atrás, como que me bregara por mi cuenta. Entonces yo no sé para dónde coger. Yo se me ocurrió, coño, el Dulce sabe del flaco. Vamos a ver si el flaco, qué sé yo, tenga contacto callejero para uno conseguir la vuelta para ver dónde está Vladi, ¿sabes? Ya, qué maldito lío te me está metiendo, mi vida. No son líos, eso se desenvuelve. Porque es que yo lo he dicho a usted, viejo, no anden en esa vuelta, loco. Eso no trae nada bueno. No anden metido en esa vuelta. Imagínate, no hay trabajo, loco, no hay trabajo. ¿Tú sabes por qué yo lo voy a hacer? Porque una panadería, en verdad, una pana. Yo voy a llamar al flaco, que el flaco tiene gente, tú sabes, que son de calle y vaina. ¿Tú entiendes? Y puede meter mano. Dale, dale. Puede hacer que meta mano. Pensé en eso. Yo le voy a tirar el flaco a ver qué anda entonces. Dale, dale. Déjame ver si lo cogen. Esos tigres siempre están a Yeka, eh. Oye, el nombre del flaco, Yeka. Vamos a ver si resuelve. Palomo es. Está bueno el jugo, sí, loco. Me lo mío, flaco, ven. Fuera el teléfono. Dale, dale, dale. No caliente cuento ajeno, que eso es malo.
Una galleta, vale. Güey, está bien. Ten, alégate media y espérate, me están llamando. Vas así en el aire. Hablamos ahora, espérate. ¿Qué es lo que es, me? Todo frío, Gunter, todo frío. Oye, mi loco, yo te estoy llamando, loco, para ver si tú me puedes ayudar en algo. Problemita ahí que se presentó. ¿Tú te acuerdas de los chamaquitos, los que cantan conmigo? Ajá. Ellos están metidos, loco, en un bobo ahí de pinga, loco. Para ver si tú me puedes conseguir un contacto de la gente tuya, de tú sabes, los panos tuyos, los que son de calle y vaina. Si me ubican por ahí, donde esté, qué sé yo. Sí, sí. Va rápido, loco. Si tú quieres, para ahora mismo, si tú quieres. Cae de atrás esa gente. Ajá. Yo brego eso ahora, entonces. Yo bajo para allá. Tato. Tato, tú me llamas entonces, Tato. Le tiré al loco ahí ya, me llama el raperito ese, a ver qué hizo con el paquete. Ya. Dale para allá, manito. Actívate. Actívate de una. Diablo, por ahí no coge el teléfono, loco. Se me llama el Carly de nuevo. Ten cuidado con él. Estamos malos coros, entonces. Estamos malos coros, manito. Oye, tú fuiste que me recomendaste a esos muchachos. Bueno, manito, yo no sé, porque ahí mismo tú sabes, jefe, con su respeto. Yo no sé, porque en verdad, él loco brega heavy, tú sabes, yo no sé lo que está pasando con él. Vete, búscalo, cáeme atrás. Vamos allá, entonces. Está bien, mi hermano. Cáeme atrás, mira, perito ese. Dale, ¿qué es lo que es? Yo te tengo información. Si hay muchachos que yo pienso están metidos en un bobo feo. Ellos mangan uno, lo tienen para el lado de Lilita. Sí. Ellos me iban a avisar o algo, no sé, me van a tirar para averiguar bien. Me tienen información. Ah, pero para eso que mangan ahí, tú sabes. Ay, mi vaina, porque dime tú, ¿cómo tú vas a frenar para allá de Saimán? Yo voy a ver qué hago, hablamos ahora. Ah, pero míralo ahí, ve. Ah, pero ese es uno de ellos. Vamos a verlo, vamos a darle los de ahí. Vamos a resolver con él. Cuidado. Están cansados, palomo. Vamos a coger lucha contra el tigre. Dale, siéntate ahí. Levanta eso, loco. Dale, tú. Y oye, dale mandado, oíste, para que no te vayas peor. Vamos, vamos. Vamos a reventar si no habla. Vámonos de aquí. Dale mandado, oíste. Vamos. ¿Qué es lo que es, Gunter? Coño. ¿Qué es lo que es, Tiberón? Tú y duraste, viejo. Ey, ¿qué es? ¿Y esa vuelta? Ustedes con vuelta y... Nada más de esa sola, por ahora. Te tengo un contacto ahí que tiene dos o tres ahí mixtas. Vamos... Pues yo te dije que el loco bregaba. Que quede claro, lo que soné yo por ustedes también, que quede claro. ¿Pero tú tenías que ir? No, mentira. ¿Por qué? No, mentira.
Yo, tú nunca hice la, ahí, yo hice la diligencia de conseguirlo a él para que bregara con la gente y ya yo me quito, yo me aparto. Lamentablemente. ¿Y dónde es que vas a buscar? Yo no puedo calentar mi trabajo. Allá abajote. Tú no tienes otro tigre, porque nosotros dos para allá cuando viene a ver hasta los pantaloncillos. Pero tú no controlas. Tú controlas. Vamos para allá, vamos, vamos, vamos. Espérate, yo lo voy a tirar a Noli entonces para. Pa. Ya ustedes, ustedes sabrán qué hacer. Yo lo voy a tirar a Noli para que baje. Tranquilo, loco, te va a curar, güey. Chelo, Noli, óyete, ¿cómo que tú me querías ver? ¿Qué pasó? Que yo te amenazó, te mandó gente. Ah, no, pues está todo, óyeme. ¿Tú te acuerdas que yo te dije a ti que tú me ibas a dar un favor, verdad? Bueno, pues yo voy a pasar por ti porque tenemos que hacer una vuelta ahora. Tienen que hablar de secuestrado, por esa misma vaina que yo te amenazó a ti. Y tenemos que bajar a buscar... Vas a buscar unas armas por ahí. ¿Cómo que no? Tú tienes que ir, vamos a ir flaco y yo a buscarte. Así que alístate. Ya, pero es que está demasiado duro. No, no, bro, que está loco. Ay, 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 santísimo, no, pero esto es una grasa, esto es una grasa. Marihuana, la calle no llama, delincuente sin manada, donde polvo me sana pa' quitarte raya. Mucha precariedad y necesidad, tuve... Coño, por el dolor se le metió bacano ahí, no, 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 pero es que... santo, Es que yo tengo... Mane, ¿qué es lo que? Bro, es que úsame la hora, pero yo no me aguantaba, loco. Mierda, brother, pero qué tema que está duro, brother. Loco, eso está heavy. Sí, brother, sí, nítido, claro que sí que me gustó. Oye, pero tú le metiste heavy. Un par de kilos esta semana tuve que luchar. Sí, loco, me gustó la parte tuya. No, los panitas tuyos le meten heavy también. Claro, maniga. Ya, oye, mira. Ya. No, mira, oye, tú sabes cómo es esta vuelta de la música, tú ves. Es un poquito cariñosa. Yo le voy a ayudar con el video. Incluso, aquí tengo un lente que mangué. Un lente, ya tú sabes, bacanísimo. Di pila de cuarto por ese lente. Vamos a probarlo con ustedes, ya tú sabes, exclusivo. Y también yo voy a hablar con un pana mío que él, tú sabes, el loco brega en la calle, se ha buscado un par de pesos y se quiere quitar. ¿Sabes? Se quiere poner a invertir, vaina. Yo le voy a hablar de ustedes, le voy a decir a ver qué es lo que. Claro, brother, sí. Sí, porque mete un par de pesos ahí, tú sabes, después nosotros podemos, tú sabes, resolver. Y nadie sabe, manito. No, tú sabes que tú eres mío. No, brother, yo estoy loco con esa canción, me gustó, la verdad que sí. Oye, bro, no por tanto hablamos, manito. Yo sigo aquí frustrado, ya tú sabes. está todo. Ya, no te sabemos aquí todo. Si se pone, van a llegar lejos. Todo San Francisco lo voy a detronar. Ya estoy cansado de trabajar por la vía legal. Con sicario, como el chilito. Tranquilo, que todo va a salir bien. ¿Qué es lo que? Güey, ¿qué es esa cueva? ¿Qué es lo que, mío? ¿Qué es
Tranquilo, tranquilo. Yo vine con estos tigres aquí, dame para acá, ¿qué es? Ah, pues andan en pámpara. Tranquilo, todo frío. ¿Qué es lo que es? Tenemos un problemita, yo vine para que tú me prestes los hierros. Tú sabes que tú eres de los míos, yo te lo presto, pero yo no tengo que ver con eso. No, tú sabes como siempre. Diferente. Bueno. Tú me lo prestas y tú sabes que lo mismo. Te damos para acá otra vez, no le pare a nadie, ¿sabes? Oye, ¿qué problema? ¿Qué problema? Como mi mano mía, oye. ¿Qué, bro? Anda. Agarre ahí, venga, que estoy ahí, que usted me va a pagar los cuartos que usted me debe. ¿Este te debe a ti? Sí. Vamos a entrar la cachaza y nada. Aquí vaina no tengo que ver con nada de lo que ustedes hagan, para adelante. Tranquilo, todo frío. Ya ustedes saben. Estamos aquí. Sí, ya tú sabes. Cuídense, hermano. Hermano, no te sobando esa vaina al lado mío, ¿no? Vamos. Tú quieres que no se va a manipular pistoles, sobando. Bueno, a ver si te da un tiro. Esa vaina, loco. Bueno, José Díaz, ¿y cuál es eso? Ey, que vaya para adentro. No, que quería hablarte ya. ¿Cómo tú viste diciendo que tú quieres invertir tu dinero? ¿Quieres? ¿No? Oye, ¿sabes que ya yo tengo los míos, papi? No, yo sé que no está bien. Oye, yo tengo unos chamaquitos. Ellos cantan reggaetón. Me código así, ¿te recuerdas? Cantan de modo. ¿Eh? Si no, amado, me quitó el código. Si no había quitado el código. Millonarios fueron nosotros, viejos, millonarios. No, pero nadie sabe, es buena vez de la oportunidad con estos muchachos. Háblame, ¿quiénes son ellos? Ellos se hacen llamar el Junte. El, o sea, Junte, sí. ¿Y de dónde son ellos? Ellos son de aquí, de Payado, de Pino. ¿Cuántos son ellos? Porque ya tú me estás hablando de un grupo, parece. Sí, ellos son cuatro, pero ellos son, los chamaquitos son duros. Yo conozco a uno de ellos, tú sabes. Yo me contactó para una vaina de un video. Ellos están por hacer. Y entonces yo de una vez le dije, no, pues mándame todas las canciones que ustedes tienen. Y ahí yo la chequeo. Yo, oye esta canción que se lo pongo mal. Te quiere alejar un poquito de la calle. Dale, dale. Ahí en la música se puede hacer una vuelta. ¿Vale? Dale, que yo lo que voy a hacer. Trabaja tú y. Yo voy a hablar con ellos para llevarlo allá, para que hablemos contigo. Ah, pues yo me lo llevo a mi casa, cualquier cosa. Ya tú sabes, manito. Tú me tiras. Yo lo voy a tirar de entonces. Ya tú sabes. Salúdame al código negro, si te llamas. Está todo. ¿Qué es lo que es, Dolce? Baja para acá, para el apartamento de Gigi. Traen los hierros y vengan encaretados, ustedes saben, ustedes son figura pública, artista. Claro, yo te voy a esperar aquí, dale. Tenemos todo ubicado ya, está todo. Te tira para el tiro, para arriba, para ver qué lo que es. Hay como algo, vaya. Mierda, y qué diablo. Coño, ahí sí se armó, vale. Bueno, yo voy a hacer esta mierda aquí, maní. Ay, mira, puerto fue
¿Trae paquete? Mierda. Hello, patrón. Mierda. Se nos tiraron una gente ahí, vale. Eso fue un tiroteo de pinga. Eso se fue con todo. Toda la mierda se fue. Eso fue el diablo. El paquete dejé el tipo con todo. Dejamos para allá. Ya usted sabe. Entrega la vaina, mira, yo no te traicioné. A mí me secuestraron y me quitaron la vaina, te trajimos el paquete. Nos quedamos ahí. Si quieres problemas de para adelante, entonces arreglamos. Cuidado, hoy. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, mijo? Dale la luz. Sí. Diablo, loco, ¿y esa paloma? ¿Dónde tú estabas metido? Loco, usted no saludó a uno. Tuve unos problemas y una vaina, loco, tuve... ¿Qué problema? Diarrea, loco, me dijo, ¿qué fue? ¿Cómo te pones de perro a comer disparate? Entonces me solo aquí, loco, y tenemos un problema, saco el problema, loco. Me dio vaina, loco, y tuve que quedarme acotado. Ese no se come lo que no existe. Patrón, ¿qué es lo que? Cristian, dame banda que tú estás caliente. Le tengo buena noticia, patrón. Por eso que. ¿Qué noticia tengo? Que ya yo sé quién fue que consigue la arma para ir a estar de raperito. ¿Qué es lo que? Cuidado, no, yo no estoy relajando. Yo tengo edad, tú te la banda. Cámara, pero sí ahora. Pues ya, voy para allá. Voy para allá. ¿Qué es lo que? Yo voy a ir con el jefe, está bien. Ven, vamos allá, ven. ¡El Bobby! ¡Hey! José, bro. ¿Qué tú dices? ¿Qué? Mira, ¿y este Bobby? Estos son los muchachos de Junte. No, José, está claro que es lo que conmigo. Luego tú sabes lo que yo te dije, lo único que yo necesito es una ayudita. Tú supiste, yo te expliqué. Yo, claro. Tú sabes que yo voy a invertir en ellos, porque yo quiero mi por ciento, tú sabes. Tú y yo no vamos a tener problema en eso. No. Tú hablas con ellos. Ahí están garantizados el estudio y los videos. Yo quiero hacer un video a ese tema, me gusta. De ese tema. Yo me identifico. No, y hablando de eso, oye, tengo que hablar contigo. Cayó la otra vez, para no mencionar nombres del tipo, y que dijo una firma, una vaina, que tuvimos que hacer al final. Sí, pero hay que darle beneficio a la duda. No, ustedes nunca les ha gustado llevarse de uno. Yo soy un tipo de solo calculador. Está bien. Usted calcula, pero usted tiene trabajo. Yo no tengo trabajo. Sí, está bien, pero yo tengo trabajo, pero yo quiero bienestar para todito. Nada más para mí, ¿entiendes? Oye, yo tengo un niño y no tengo trabajo.
Ve la vuelta que caí, que caímos, porque estamos todos involucrados en esa vaina. Hay que ver qué es lo que es, a ver, porque hay mucha gente también que promete y al final no dan ni el 2% de lo que prometen. No, pero vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que entonces, a ver cuál es el. Pero hablamos y si no, seguimos para adelante solo y ya. Ya, vamos a ver qué es lo que entonces. Ya tú sabes, yo lo único que tú me sacas 1000%. Bueno, tú sabes que sí, ellos todavía no están muy claros de eso, de negocio, cómo lo vamos a hacer, pero ellos saben que si se va a meter dinero hay que sacarte, ¿me entiendes? Como que tú cuentas para lo que tú quieres, entonces vamos a ver. Ellos son jefes, tú sabes. Negocio. Hello. Dime. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Con el flaco llega? Dame un momento, está bien, yo te tiro ahora, está bien. ¿Qué pasó con el mono? ¿Esa gente hace un pelo con el flaco llega de aquí? Yo no sabía. ¡Ah! Ah, pues estos están palos. Vamos a hablar con ellos. Ah, pero ellos están palos. Ah, pues yo creo que uno es. ¿Tú no es? Güey, güey. Venga, muchachos. ¡Epa! ¿Te lo creen? Aquí nos falta uno de ustedes. Sí. Ah, sí, el Vladi. Vladi. Una pregunta. Güey, mírame. ¿Cómo te baja la cabeza? Mírame a mí, estoy hablando. ¿Qué es lo que? ¿Uno de ustedes conoce al Flaco Yeca? ¿Qué es lo que con el Flaco Yeca? ¿Tú lo conoces? Yo sí. ¿Y tú lo conoces también? ¿Todo visto? ¿Tú ves? No sé, lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que comienza la collera? ¿Eh? No, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Ustedes son de problema, de verdad? ¿Ustedes son de problema? Yo no sé pero de problema. Yo no sé de problema. ¿Ustedes son tranquilos? ¿Entiendes? Habla tú. Mira, el Flaco una vez casi me mata. Me dio una golpiza. Fue un problema que tuvo. Yo a ese tipo no lo conocía. Yo no tenía problema con él. Él simplemente me agarró a mí por un problema que tuvo con otra gente y me agolpeó a mí. ¿Cómo entiendes? Nosotros tuvimos un par de cruces, un par de vainas. Entonces, imagínate, si ustedes son amigos de Flaco, ¿me entiendes? Yo lo estoy conociendo a ustedes ahora por la música, ¿me entiendes? Me gusta la vaina de ustedes, de la música y eso, pero... Escúchame, aparte de eso, el Flaco, porque yo llevo una tira desde prohibida. Oye, vamos a darle... Aquí hay gente, vamos a darle para ir a apuñalar, loco. Vamos a darle, se guaya tu cuenta. El Flaco, ¿tú sabes qué fue que hizo el Flaco, ese abusador? Para que usted tenga una idea. Atracó a la hermana de un mejor amigo mío. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con eso, viejito? Hermano, si usted es amigo de Flaco. Espérate, escúchame a mí. ¿Vosotros no estás escuchando? Pero que yo te estoy escuchando, pero escúchame a mí. Usted es amigo de un enemigo mío, papi. Hermano, alguna cosa no tiene que ver con la otra. Negocios son negocios. ¿Entiendes? Negocios son negocios. Si usted tiene su problema con él. Uno no tiene que ver con eso. Oye, lo que hay. Oye, no sé si él quiere seguir problemas, usted me avisa. Bueno, usted lo llama a usted y le habla a usted. Oye, lo que hay, Vamos a hablar con la verdad. Claro. Vamos a hablar con la verdad. Altanero, ¿no? Para no esconder la vaina. Yo lo que soy es claro. Ya. Si vamos a discutir, nos quedamos discutiendo y no quedamos en nada. Vamos a entrar en negocio, Lo que hay es que nosotros tuvimos metido en un problema ahí, tú entiendes, de la calle. Y él lo cobregó, ¿entiendes? Lo sacó a ellos del meneo, de cómo me metieron. El que faltó hoy, ahí lo tenían secuestrado. Okay. Unos paquetes que a nosotros nos agarraron. ¿Cómo entiendes? Pero él le quedó con uno, ahí le secuestraron. Pues mira lo que vamos a hacer, para que tenga una idea. El Flaco, usted, como tú eres amigo del Flaco, sí. Pregunta si él tiene problemas o si él quiere negociar. Es que no, nosotros no tenemos que ver con eso. Llévate de eso, eso es tuyo.
Güey, es que no, lo que tú no entiendes es que hay problemas desde hace años atrás. Yo entiendo, viejito, pero el problema es entre ustedes. Usted no sabe la historia, por lo tanto, el problema es... Simplemente, oye, el flaco llega, yo acudí a él, porque ellos estaban en un problema, ¿entiendes? Y gracias a él, se puede resolver eso. Oye, lo que vamos a hacer. Permiso. No, no, vámonos de aquí, ustedes cierren ustedes, vamos. Ustedes cierren ustedes, uno de aquí. Entonces, lamentablemente, ubica lo que. Sigue rodando. Óyeme. Tú hablas con ellos. No, es que... Ellos sabrán ellos si quieren hacer negocio. Pero después la cotizar que no la debe al comercio de vida. Está todo lo que... Ya lo sabes. Lo que es como... Ustedes se van en banda entonces. Pero lo que yo le dije a ustedes, que a ustedes les gusta demasiado, confía en gente. Ah, pero hay que llegar a un acuerdo. Hay que hablar de negocio. Yo no sé de eso. Hay que hablar de negocio. Hay que llegar a un acuerdo. Ya, estos tigres son un lío. Se está pasando el tiempo y no se sabe nada del tiempo que le hizo la vuelta a los panas míos. A los panas tuyos. Ajá, para que tú me, más o menos me digas algo. Como tú andas, tú sabes. Pero eso fue Goido de Punto, Richard. Mira, el de Punto de allá abajo. De... Sí, fue él que manda hacer esa vuelta. Tú estás relajándolo. Ajá, ya basta de mí. Diablo, yo estaba por esos bloques hace nada, loco. Hace como media hora estaba yo por eso. A que tengo ni idea, Richard, porque hizo el menero. Está todo, ya yo sé entonces. Sí, hay que no consiguió. Pasar en mi baño. Uh-huh. Ellos bajaban para allá, Richard mandó una gente para allá y le metieron como 10 puñaladas. ¿El topo? Sí, está grave, loco. Wow. Ya tú estás un bobo. Hay que hacerle su avería. Y gordo, loco, ayúdame. No, tú sabes, cuenta conmigo para lo que sea, tú tienes contacto, además me tienes que llamar. Está todo, vamos a hacerle su video, ese palo, loco. Te voy a bajar aquí a ver, a dar una vuelta, a ver que se tope la avenida. Está todo, dale, breve, tú sabes, no te metas con nadie. Ya, para que nadie te lo. Me cansé pila jugando basquetbol, que despinga. Diablo loco, así te caí en tu traigo. Tú sabes lo que es lo que es. Pasa, lo estoy pasando por aquí, lo que veo es una loquera. Espérate, manito, espérate, manito. Espérate, no, manito, espérate, eso no se rueda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú dices mal? ¿Por qué tú dices mal? ¿Tú me estás diciendo? Dime. No. Ey, dime. Que me dio pila de golpe, loco, para allá abajo, el loco. ¿Qué pasó aquí? Coño, aquí tomaba huevo, entonces tú me estabas traicionando. No, bien, no, las cosas no son así. Déjame que yo te explote aquí. No, esa gente, loco, me estaban cayendo y me querían matar, loco. Yo no te iba a traicionar, mi hermano. O sea, si no quería matar a mi hermano. Oye, mi hermano, chanceame, tú sabes que nosotros fuimos como hermanos, no veas, loco. No te hablo mi huevo, porque tú y yo fuimos amigos una vez. Chanceame, loco. Y no me había traicionado. Pero mira, si te veo. Está bien. Te voy a explotar que tu mamá te va a coger asco. Chinga tu madre. Pues bueno, tenemos que bajarle ya a la vaina callejera, de verdad que sí. No, yo estoy claro de eso, pero lo que pasa es que ese tigre loco, ese tigre me encachó, fue, me dio pila de golpe y yo no lo exploté, pues Vladi no lo exploté yo. Dime mi amor, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Oye, el bonitillo, el bonitillo. Oye, no. Oye, Vladi, tú tienes que bajarle algo también, porque tú me dijiste que está... Por caerle a la gente que te secuestran, pero tú tienes que suerte esa vaina en banda. Oye, esa gente se pasan de palomo. Yo estoy loco por encontrarlo y a plomearlo. Mira, que tú no te imaginas la gana que yo tengo de darle plomo. Pero, por ustedes, voy a suerte esa vaina en banda. Sí, pero mira que lo que sucede, chequea, güey. Por poco y pierde el brazo este tigre, con esos puertazos que le dieron ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la otra semana? ¿Más de un video? Claro. Ahí entonces. ¿Tú quieres que salga disfrazado? Sí, yo entiendo, pero estoy diciendo por ustedes. Hay que pensar, viejo, piensa en ustedes, porque yo sé que estaban en banda. Y lo contrario, eso me la gana a mí es darle plomo, hermana. No, esa es la cosa. Y otra cosa, hablando de otro sistema. Yo estaba hablando con el flaco hace un ratico. Él me dijo que el gordo fue el que mandó esa vuelta también. De relajo. El gordo, el del punto de allá abajo. Oye, loco, y nosotros trabajando para él, se pide la vaina, nosotros tenemos que pagarle el dinero a él. Pero yo le he dicho a ustedes que no confíen en gente, viejo, y ustedes son demasiado confianzú. Yo lo he dicho. Digo, pero yo hablé con el flaco y me dijo que me va a conseguir una cuanta gente para caerle allá, no hay gordo. ¿Sabes lo contrabando que yo me he dado por ese tipo?
Hay que soltar a la vaina. Toda esa vuelta que yo le di a ganar. Pero qué palomo, vale. Hay que soltar a toda esa gente y ponernos para lo de nosotros, en verdad. Porque si no, nos vamos a meter en problemas, en verdad. Yo tengo que llegar allí. Yo lo voy a dejar a ustedes ahí. Tatón. Yo tengo que llegar allí. Tatón, nos vemos. Nada, los ajustes de cuenta se lo dejamos al bombi, lo cuadramos con él y ya. Salgámonos de ahí de esa calle. Eso no nos conviene a nosotros ya. Oye, Dulce, ¿qué es lo que es, manito? Mira, oye, tenemos que dejarnos de vaina, tenemos que ponernos la pila para el negocio, tenemos que dejar esa diferencia. Vamos a ver si coordinamos una reunión. Sí, yo estaba hablando algo con Bombi, vamos a ver si hablaste con el flaco. No, porque eso no puede ser así, no podemos estar en él. Si es negocio, es negocio, esa parte yo no entiendo, tú sabes. Tenemos que dejar esa diferencia atrás. Háblate con el flaco, a ver, vamos a hacer una reunión, a ver qué pasa. Claro, y él. Está bien. Trato. Ya te aviso. Ya. Me cagaste los paquetes. Ahí lo quité de Ramón Chico. Y de la Javier, ¿se lo llevaste? Ah, Tato, espérate, te llamo ahora. Dime, José. Siempre tú vas. Es lo mío, viejo, es lo mío. Oye, yo quiero hablar contigo. Dímelo. Hay que bajarle un poquito ya. Ajá. Tú sabes que es negocio, viejo. Es negocio, man. Yo por ti voy a donde quiera. Si tú hablas con el flaco, hablas con el bueno, hablas con el otro, si quieres dejar esto así. Aunque fue a ti que te di en tu ramazo. Pero está bien, loco, está bien. Fue a mí, ya yo aguanté mi tablazo. Tú también le diste al panadero. Ya como quien dice, estamos mal. Dice eso no, vaya. Se trompó que tú le dices que yo ahí mismo. Diablo, no, 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 hasta la mano. No, pero yo no sé qué es lo que al final. Ustedes los dos son de la calle. ¿Me entiendes? Y ese es su. Yo tengo dinero. Por eso no te digo, dejemos esa vaina tranquilo. Haz lo que tú quieras. A lo que tú quieras. Bueno, lo que tú quieras. ¿Tú estás dispuesto a hablar con el flaco entonces? ¿Para qué? Vamos a hacer lo que sea. Ya. Ahora, si el flaco falsea, lo voy a reventar. No, déjense de esa vaina, ya, loco. Vamos a hacer una tregua, pues los muchachos. Chamaquitos que tienen talento, se les puede sacar un dinerito. Tú ya sabes cómo es. Tú sabes que todo de la calle es hasta un día. ¿Cómo entiendes? Dios te libre, a ti ahorita te puedo pasar cualquier vaina. No, eso yo estoy claro. Entiendo. Pero con la música, uno se la busca por ahí, tranquilo. Ay, buscándola y lavar. Vamos a lavar. ¿Eh? No, pues rompa que tú vas a lavar. Tú sabes lo que te estoy diciendo, están unos pesitos. No, yo no me meto ahí, yo no me meto ahí. Tú estás metido hace tiempo. Hay que hablar con los muchachos. Habla con quien tú quieras, papi. Tú me sigues hablando. Dale, viejo, que tú te vas a poner. Pues, yo estoy diciendo. ¿Y para qué me traes? ¿Para dónde es este imbécil, este idiota? Dímelo, ¿qué es lo que? Tranquilo, tranquilo. Ah, estamos los pies, pero te voy a decir. Trátame un techo suave, cuidado. Con la que vinimos. No te debo. Tranquilo. Ya está aquí. Ya habla con ella que está aquí, solo. Póngase para acá para que no despañe para allá. Real. El flaco sabe lo que me hizo. Mira, ya eso vamos a dejarlo en el pasado. Y él violó un código que atracó a una hermana de un amigo. Yo también voy a poner cara. Yo la tú estás cambiando y cuando tú vas a que te vas a ponerme aquí para el pan. Ya. Dejemos esa vaina de discutidera. Te va a poner en eso. Oye, quien debiera de tener problemas soy yo. Soy yo que debiera tener problemas con ellos. Porque tú estás manejando un niño. Oye, la vaina es música, loco. La vaina es música, viejo. Si no hay ningún problema, tú estás muerto. ¿Cómo estás escuchando? Estamos en música ya. Ya, eso es. No hay que hablar de los proyectos.
El Flaco de una forma u otra. Él también ha aportado. Él ha aportado con los muchachos. Ya, lo que... No, dice este ratón. Ya, ya. Yo soy de la pampa, la papi. Ya, tranquilo. Ya, ya, pues cuál la vaina. Oye, contrólame a este tipo, pa. Oye, no, contrólalo. Esa vaina, bro. Ya, para entrar en negocio, contró cuál es el frontide. Cállale la boca a este hediondo, ¿qué? Aquí nadie está en problema. Ah, pero estoy en negocio. Oye, pasa ya. Estoy en negocio. Usted que mira también. Ah, pues usted está agresivo. No, deja que adentro ahorita. Oh. Bro, la vaina es música ya. Esa es la vuelta, música. Vamos a ver cómo echamos estos muchachos para adelante. El Flaco de su coro, no podemos estar de todos lados. Él también puede aportar de su coro. Si el Flaco no está, nosotros no estamos ya. Eso va a ser seguridad. No, yo se lo dije a él. Si sí, sí, no, el Flaco no está en seguridad, no, ¿cómo está contra ti? ¿Cómo está viendo la seguridad? ¿Cómo está viendo la seguridad? ¿Tú quieres quitar de la calle? Te vas a atracar a infelices. Ponte de seguridad con los muchachos. Entonces, ¿tú te puedes buscar? Ya. Vamos a sacarte de la calle. La calle, déjame la mí. Espérate, la calle, déjame la mí. Ni la sede es calle, tiene que. Ya, ustedes no van a quedar de acuerdo, cada quien en su agua, vamos dulce, vamos a salar. Ya. Cada quien trabaja en su área. Vamos a hablar de ti, tú no te metes con él, no se mete contigo. Ya, ahí pasó. Ahí estamos en medio. Yo tengo hambre, digo, acá vinimos con amor y paz. Ya, vamos a esto, vamos a esto. Dale. Ya, ya llegó el día del video, mano, y todavía no tenemos la ropa, no, ni Bombi se reporta. No, pero tal vez Bombi está pendiente y trae eso, viejo. Porque en verdad él no está manejando. Siempre he dicho, no se confíen en gente. Ah, pero imagínate. Yo tengo 3 días justamente hoy llamándolo a él y no me coge el teléfono. Yo no voy a coger lucha. Si ustedes quieren, llámalo uno de ustedes a ver si se le coge el teléfono. Yo me acercaré temprano, yo tengo una jeva que ya... Este siempre está listo. Y yo estoy activo con eso, vamos a preparar el video, por mí no se preocupa. Ah, no, ya. Pues podemos hacer lo siguiente. ¿Ah? Habla de que te preste algo, de lo de unos tenis o algo. Yo te lo presto. No, yo voy a coger los tenis que yo le dije a usted en prestado. No, yo me apreté una gorrita que vea heavy, ya yo con eso lo hago. Yo tengo toda una gorrita que me hace falta y brigar. No, usted me presta la camiseta de los Lakers que usted tiene, claro, y junto con los Air Force One blanco que usted tiene, yo tengo un pantalón azul cielo, con eso yo creo que yo lo hago. Ahí ya tenemos todo cuadrado entonces, si Bombi no trae la vaina, pues lo hacemos de todas formas el video, ya estamos todos ready. O sea, yo no me preocupo mucho, porque o sea, yo tengo un trabajito bacano, gracias a Dios, ya. ¿Entiendes? Yo me compro algo y me frena la casa para resolverle lo de los tenis. ¿Ya? Sí, porque como estábamos bregando con la vuelta de la jodedera, pero... ¿Sabes que pedimos todo? En la vuelta pedimos todo, yo pedí todo el ahorro y toda la vaina. Ah, vamos fuego con todo ya, para lo que hay. Nah, vamos a bregar así entonces. Yo me encargo de tirarle bombas. Yo le tiro, porque entonces yo lo voy a avisar. Tal vez usted se lo coge, por lo menos, el teléfono. Siempre me levanto en la mañana, baby, con un tumbado de delincuente. Me rolo un feelingcito de marihuana para entrar en ambiente. Por necesidad muchas veces anduve descalzo, en el piso rebalaba por el pincho de mi calizo. Sigo respirando, papá Dios fue que lo quiso. Necesidad, droga y traición, la ley que se vive en el bloque. Pablo y Gonzalo eran más fuertes y le dieron piso, así que no te equivoques. La calle me llama, siempre estoy así calado y con lo mío a guarda. Por si no sabía, voy pa' encima. Doy la vida por el que no desafina, pero el que me falla me la paga, hijo de la chingada. Necesidad. Si el multi tingó, los peines ya están dentro de la club. La club en mi cintura, dime loco, ¿qué pasó? La mente de este chamaquito evolucionó. Desde que me di de cuenta como el kilo se vendió. Ahora bajé joseando, como no se lo esperaban. Ustedes tienen pistola, pero le faltan balas. Ve acá, ahí se vio los carajitos que tú estás viendo. Coño, pero están duros los carajitos, están metiendo manos. Pero que está duro, tú te estabas ahí bailando de ellos ahora. Escúchame, patrón, entonces. Yo lo voy a poner a ellos para grabar videos si tienen cuarto y para pagarme el paquete no tienen, ¿verdad? Escúchame, patrón, entonces, mala mía. Lo voy a poner a ellos. Y asesinan en pleno medio de... Vamos a
la captura como en Colombia, salen a cazar los tombos. Busco el flaco yeca, le partimos el coco. No salen con nadie, mucho menos con no se va a prenderle el timbal y me embaló pa' Miami sin ganar un Grammy. En esta cancha soy LeBron con todos los cabales. ¿Qué lo que es? Óyeme, tú eres el que tiene los raperitos eso ahora. Y ellos tienen una deuda conmigo, ¿oíste? ¿Cómo que qué? Que yo quiero que tú me pagues mi cuarto, lo que ellos me deben. Si no, te voy a dar problemas. Está bien, resolvamos como tú quieras. No te apures, nos vemos en la calle. Vaya manito, evita el roce. Necesidad. ¿Tú eres cacao ahora, eh? La piscina que trae, José. Ya. Oye, voy a hablar mucho, no puedo pasar rápido por aquí. ¿Cómo estás? Richard, es dueño de un punto. Como tú jodas con esa vaina, tú seguro lo conoces. Yo seguro debes saber. ¿Qué pasó? El tigre me llamó, de que amenazándome. Que los muchachos que nosotros tenemos, el grupo, es juntos. Dije que ellos le deben un dinero. Pero yo no sé de esa vaina. Y ellos no saben que ese muchacho está también. No sabe que yo lo estoy trabajando. Yo no sé, no sé de eso. Yo lo que sé es que yo no tengo que ver. Siempre me meto en lío por estar ayudando gente. ¿Tú me has visto jodiendo con drogas? Ya tú te involucras en otra vuelta, ¿no? Ajá. Déjame a mí que ese muchacho es de los míos. ¿Qué tú quieres? No, que no me estés jodiendo, me está jodiendo. Déjame a mí. Cobrándome cuatro. ¿Qué yo le debo a ese tío? Déjame a mí que tengo que. ¿Lo llamo yo? No, déjame a mí. Pero Richard no puede. Richard no sabe que tú eres para mí, o full. Por eso te dije a ti, si tú lo conoces, habla con él. Claro, Richard, tú eres mío. Vamos a dar clase contigo, que te vas a hacer la vaina. Tráeme la piscina para después, si me entro a comprar y te doy dinero aquí. Ya. ¿Dónde anda? Ven, dale pa' el broca que te necesito. Tienes que hacerme un encargo, me pagó. Sí, dale, dale, yo estoy aquí en la esquina. Pero es ahora, viejo, es ahora. Tato, dale. Hello, Kevin, gente. Pampaneado el bombo. Oye, dime a ver, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que está metido? Ah, por ahí tú sabes, haciendo diligencia. Oye, la vuelta es esta. Richard y Goyo, que tiene el punto para allá abajo. La tercera etapa, para allá abajo. ¿Cómo lo van a buscar bien? Me están susurrando unos carajitos ahí que yo canto. Yo estoy metiendo un par de pesitos, entonces me lo están poniendo rápido. Tú lo vas a ir a punto de pistola allí, ¿qué me lo vas a decir? Te dejen esos cuchillos tranquilos para que no tengan problemas para la próxima, tú me los rastrillas. Va a hablar con Gillo. Gillo tiene la 2047 allá abajo. Oíste, que te dé uno, te van allá y resuelven. ¿Cómo se sabe cuando tú vas a la casa? Claro, te quiero. Claro, cuidado. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Viene a darle un mandado de Bombi. Que me dejen los cantantes tranquilos y a José también. Dile a Bombi que me llame. Para la próxima, no vas avisado. Para la próxima, a los lambos a todos. Que suelta la puta madre. Tranquilo, no se me siento ya lo veo. No, tranquilo. ¿Qué lo sé? Dime, mi niño, ¿qué pasa? Todo frío. Tranquilo. Dame un momento, muchachos. No, dale, dale. ¿Y un balón que te vamos a llevar? ¿Qué? Dime, ¿qué es lo que es? ¿Qué pasó para allá? La vuelta está hecha. Ya. ¿En qué quedaron? ¿Me tienen para?
Óyeme, le metí una para cabronísima, loco. Ah. Por poco le pasé el gatillo. No, pero espérate. Te voy a poner tu loco. No, loco, tú sabes que uno se pone de una vez nervioso. No, no, tú sabes que hay que darle recado. Un cliente mío full. Pero no quiero que tampoco, que no. Donde están los negocios míos, que nadie venga a trompecerse tampoco. Yo estoy con ese chamaquito ahí, ese chamaquito. Le tengo invertido casi medio millón. Un chamaquito, entonces me lo está presionando. Porque hay uno loquito que trabaja con ellos. Y yo te dije, quítese de ahí. Entonces, yo no quiero problemas y que ese dinero me venga heavy. No, pero está todo bajo control, viejo. ¿Y no te mando vecina? Él dijo que a ti que lo llame. Y yo lo llame. Yo lo que voy a hacer es que le voy a caer personal. Personal le voy a caer. Mejor. Pues dale. Ya tú sabes, viejo. Me habla con la chava. Aquí va a me tira. Sí, dale. Leo, va. Me encanta como cabecea de espalda. Pues ese nuevo, ese tema. No, a mí me gusta lo de hablar porque siempre está, está siempre fluyendo escribiendo, y siempre, siempre tiene ideas, pero sí, se porta medio rastrero. Eso. A ver, eso porque hay que la ponerla. Tú tienes que sacar permiso, tú. Tú tienes que sacar. ¿Qué? ¿Ya tú qué? Tienes que sacar esa vaina de mujeres en bandy y buscarte lo tuyo. Porque ya me han dicho. Un par de veces han ido al estudio y tú eres el último que llega. Tienes que ponerle más atención a eso. Así fue en el video de Droga y Traición. Que por cierto, tú viste qué chulo quedó. Te lo dije, aporte a mí, aporte a mí, muchachos. Ahora bien, tú llegaste hasta ahí ese día. Ese día, sí, claro. ¿Por qué? Atrás de un trío que estaba atrás de un culo, viejo, qué trío del diablo. Ponte para esto, para que te ganes tu cuarto y después vuelve. Lo importante, nada más te digo. Los proyectos, bueno, ¿cuáles son? Bueno, yo estoy abierto con ustedes. Tenemos. Ya está en la calle. Yo tenemos otro tema, el otro que yo le hablé a usted. Yo lo sé. Oh, sí, 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 de lo que estuvimos hablando. Sí, ese también. De ese que vas a parar tu vida ahí a tirar. Sí, ese está bueno también, ese. O el trono, o algo así. Pero no podemos desenfocar con la inversión, la drogitración. Vamos a probarlo ahí, es el hombre la inversión. Claro, claro. Sí, por eso que estoy tirando la punta, por eso mismo. Tú sabes, tú sabes que estoy claro. Tú querías ponerte bruto conmigo. ¿Tú te acuerdas que la otra vez nos firmamos y eso fue de vos? Pues, denle gracias a José, denle gracias a José. Ustedes me conocieron. Oye, otra cosa. Otra cosa, oye. Con el flaco, no te pongas a inventar con el flaco. Tú sabes que ya hay tregua con él. Ya hay tregua con él. No, ya hay tregua con... Ya la tregua se hizo. Te voy a decir ya. Ya la tregua se hizo. Está bien, yo te voy a soltar eso. Ya la tregua se hizo. Pero si se me vuelve a poner con... No, José. Tranquilo. Tú sabes que ya está frío. Ya está todo frío. Porque tú tienes que soltar eso. Yo le dije a usted, eso fue lo primero que hablaba. Yo tengo negocio. Ustedes no tranquilicen al flaco para yo no darle lo que él sabe. Siempre usted y yo vamos a discutir por esa parte, viejo. Ya. Suelta eso con lo que estamos en tema. Estamos en negocio y estamos en tema. Claro. Nosotros lo que sabemos de música. Te va, pues, como que está claro. Tú no sabes que después que yo he rodado tanto en la calle y he mangado tantas mujeres, mira, anoche rompí una, que eso es el final. Así mi vida, dije anoche. Mi madre, loco. Pero. Tengo una tipa ahora que esa tipa me está enamorando, pero yo creo que esa tipa no confío mucho en ella. ¿Y por qué? La veo como media rara. Y los mensajes, no dejen Es que yo siempre te he dicho a ti, manito, que tú, por estar mangando tú esa cucaracha, que tú no puedes una escoba con falda que te pase por el lado que pero tú no lo estás. Pero que las mujeres que yo he conseguido son mujeres buenas y que se ven bien. Déjate de Y que eso. También me aportan. No, mentira. Económicamente. Y entonces, ¿y eso? ¿Tú no viste la pinta de video que yo compré? Sí. Una de ellas que me la dio. Está heavy, pero entonces. Pero entonces me viene a fecha de la peor. Es lo que te digo. Suelta esa mujer en banda, manito. Ya, eso Póngase lo para lo suyo. Eso es lo que yo voy a tener que hacer, porque esa tipa no me va a dar un buen final. Voy a tener que darle banda. Ya tú sabes, rompe, déjame llegar allí. Todos estamos activos. Vale. Sí, dime, ¿cuándo es que nos vamos a ver? Cuéntame. Bella,
Mi modelito de novela camina como en pasarelas. Tiene el cuerpo de sirena, ella, chamaquita fina, fina. Cuando camina en la esquina la pitean, pero ella nunca mira. Tiene el sazón y el piquete necesario. Tiene a las demás sofoca en el vecindario. Quieren meterle el diente, pero que es imposible. Las demás cuando ella pasa toditas son invisibles. Tiene el cuerpo apetecible. Mínimo, pero eso es una que te está escribiendo a ti. Pues espérate, pues más interrumpí entonces. Sí, sí, ya. No, ya, porque ya pedí la musa. Oye, esa canción es la que yo te dije la vez que yo quería grabar. ¿Lo va a hacer solo? ¿Lo va a hacer un muchacho? ¿Lo va a hacer un dúo solo? ¿Cómo lo prende? No sé, no sé. La letra está escrita ahí, ya podemos meterle como sea. Me vi interrumpir otra vez. Dale. No, ya, tú me dejaste pasar la música que tú quieres. Oye, mi madre. Yo creo que la mejor inversión que yo he hecho, gracias a José. Bueno, Axe Boy, baby. Okay, espérate. Altita, para que prenda la luz y te llegue no, a No, pero brillos. Uno tiene que ver cosas. Un muchacho ahora es artista. Axe Boy, okay. Altita. Manuel. Axe Boy, baby. Ah, como tu muchacho es un lío. Oh, tú vas a invertir en Manuel o vas a invertir en Axe Boy. Pero yo estoy hablando con Manuel, no con Axe Boy. Dale, rueda. Ok, mira, Manuel. Baby, te digo entonces. Tú no, la mujer. Ah, pues, Manuel. Dale. Dale. Tú sabes que yo creo que la mejor inversión que yo he hecho, aparte de mi negocio ilícito, gracias a José, tú sabes que como venta conmigo para lo que tú quieras, tú sabes, estudio, video, lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras, habla con José, tú sabes que José es la mano derecha mía. No puedo. Va a llegar un momento que yo no voy a estar, viejo, ¿oíste? Va a llegar un momento que yo no voy a estar, va a estar José por mí. No, está todo. Mano, seguimos trabajando. Yo, lo que es, yo confío trabajando. En ustedes. Yo confío en ustedes. No diga más, Actúa. Invierte, oye. Invierte. Sigue grabando. Dice bebé, baby. Diablo, loco. Cayó Quito preso y más preso. Loco. Diablo, sí, loco. Ese no vuelve a salir en todo esto, loco. Tenemos que buscar muchachos, loco, para seguir metiéndolo en medio. Claro, hay que buscar para la gente, porque dime. Dale. Dime, Goyo. A mí me dieron el mandado ya. Te estoy llamando para eso mismo, porque me asustan los muchachos, ¿oíste? Está todo. Espero que esto no vuelva a pasar, ¿oíste? Cerrate el capítulo, ahí, ¿verdad? Sí, ok, ya, yo lo voy a bailar, banda, tigres. Hay que ponernos para eso, patrón. Ya, pues se me salvan los raperitos, eso, que hayan buen padrino, loco. Ya, pues. Ahí está, vaya. ¿Y este piquete es tuyo? Mano, estoy contento, estoy feliz, brother. Es verdad. Oye, la vaina está. La vaina está nítida. El otro día yo vi a Manuel. ¿Qué te digo? Estaba presentando una canción ahí que tiene. Ok. Y lo bonito, que él no quiere que le diga a Manuel, ahora es Pepe Betty. As Boy. No, pero tú estás también con el mismo coro de él. No, aquí hay que tratarlo como un artista. Pero yo lo conozco como Manuel. Hablándote de eso, esta compañía, loco, Brock Music. Ay, papá. Eso va para arriba, loco. ¿Qué me tienes que dar? Hay unos cuantos talentos, oye, es así que están los chamaquitos. Después que vieron el video y toda la vuelta. Ajá. Así, pile chamaquitos tirándome. Loco, yo quiero que ustedes estén conmigo, que me metan mano. Y yo, güey, tranquilo, tengo que hablar con mi socio. Pero hay dos chamaquitos, John Black. ¿Tiene piquete ellos? ¿Es un dúo o qué son ellos? No, podemos hacer un dúo. Ellos son, tú sabes, ellos se conocen y toda la vuelta, pero le meten. Oye. Tienen flow, tienen imagen, bajan bien ellos. No, pues ellos, Blas es un chamaquito morenito, tú sabes. Tú sabes, que vainita gimnasio y vaina. Y canta heavy también. Y McKevin. Se lo pueden meter un par de pesitos. Sí, un chamaquito de que boniquillo, tú sabes. Vainita cremita y vaina. No, pero cuenta conmigo. Tú sabes que. No, tú sabes que ellos son de talento, yo sé. Esta compañía de Bro Music, ¿por qué te lo pusiste? Para arriba, claro. Los brothers. Ahora bien, José, te voy a poner claro también a ti. Lo mismo que le dije a Manuel aquella vez. Con el tiempo tú te vas a quedar solo con el negocio. ¿Cómo así? Con el tiempo. Tú sabes que lo mío es vaina ilícita y tú sabes que yo no puedo estar jodiendo. Pero por eso. Escúchame, estamos anda el diablo. Oye, va a hablar tú, déjame hablar. ¿Y cómo es la vaina tuya? Óyeme. Ponete claro, papi, porque yo quiero que tú prosperas. Si yo no estoy, yo creo que tú crezcas. Oíste, lo mismo le dije a Manuel.
con el tiempo te va a caer en cargo tu dedo. Lo mío es joder con Martín, tarde o temprano. Lo deja eso. No puede hacer un rebote porque una que tengo enemigo, no puedo tener jodiendo la policía encima, tú sabes. Pero yo voy a tratar de tener toda la vaina organizada para cuando yo, si tengo que irme de aquí, dejarte todo eso organizado y después cuando venga, respetamos suerte y respetamos los beneficios. Yo que quiero que esto crezca, bueno, que los muchachos crezcan, oíste. Lo que yo veo, tú sabes que hay talento ahí. Y si tú tienes una visión, en esos chamaquitos nuevos, metamos mano. No, pues yo le voy a tirar para ver si te lo presento entonces. Ubícame a esos muchachos lo más pronto que tú puedas, para yo verlo. Y ahí le hacemos lo mismo que hicimos con el Junte. Y esa vuelta, loco. Te quiero, sigue rodando. Sí, amor, entonces, ¿cuándo que yo voy a ver? Me gustaría, no sé. Pasito, pero aunque yo te tenga tantos redes, es lo importante. Y cuando este Rocío, este primo tuyo también. Espérate. El primo tuyo es. ¿Quién tú eres? Primo tuyo él ahora también. ¿Cómo que este tipo? ¿No me conoces tú ahora? No me conoces. Cuando yo te rompí en cuatro años, tú me conocías y me querías, ¿verdad? Oh. Yo sabía que esto en el punto no servía. Y por eso yo también mentí. Que tú no sirves. Y tú sabes que yo no te hablo de guante porque él no traje la pistola. Dice, tú sabes que lo que yo digo. Tú sabes que lo que yo digo. Tú sabes que lo que yo digo. Tú no sirves. Tú no sirves. Tampoco. Oye, Cristian, pero tú no te acuerdas de Huesito y el hermano, ¿no? Pero verdad, son patrón y esa gente me están. Ya, esa gente después que se dejan rescatar, se dejan llevar el loco, los raperitos, se llevan la mercancía, se perdió todo por él. Estoy loco por verlo. Dime, a ver, loco, que lo que es. Acá, loco, tú no estabas preso. Tú no estabas preso, loco. Yo, tú sabes que yo me sé los códigos. No llegué así, papá, no llegué así. Yo te doy un puertazo, yo no hablo. Yo le pagué los guardias para que me dejaran, tú sabes. Mira, qué bueno que tú llegas. Quiero que me busques a Huesito con Cristian. Ya, ya. ¿Ok? Vamos a buscarlo, olvídate. Toma, enganchate eso. Ya, toma, patrón. Muévete con el Julio. Vamos. El Yeka. Calope. Yo entendí, no, yo estaba allí arriba hablando con Vladi ahí que me estaba montando una situación que le está pasando. Mm. Un tro de gente virándose, le viró Quito. Está enamorado de una tipa y la tipa está como tú sabes, pues rifalo heavy. Ya tú sabes, yo no te voy a quitar más tiempo, yo voy a dar una vuelta, a ver que no tengo ni uno, yo voy para intentar ahorita, a ver que aparece por acá. Pero vuelta de qué. Tú sabes lo mío. ¿Cómo lo tuyo? Y tanto que tú me aconsejaste a mí, dije que no me meten vuelta. Ajá, que no, pero que tú sabes vuelta, que son los míos siempre, dime tú. Por eso es que no se puede cupir para arriba. Ajá. No tengo de qué vivir, yo voy para la calle. Bueno, tú sabes la consecuencia ya de tú eso. Tú sabes, hablamos. Cuídate por ahí. Sí. Tú sabes para que caiga. Claro. Te va a caer, tú sabes. ¿Qué? Tranquilo. ¿Y dónde estás metido, mi loco? El patrón está, el patrón lo que hay, ¿eh? Vamos, el patrón, cambiamos de cante. Llévalo para acá, llévalo para allá. Hablemos, es un nuevo, un jevito, es de los buenos, es de los buenos. Bueno, muchachos, la vaina va bien. Los proyectos van bien. No. Ese video va fluyendo bacanísimo. Háblame de cómo va el streaming. Eso va así. Para no va. Spotify, Apple Music, ya tú sabes, eso está candela. Hablando de eso, hay unos chamaquitos, yo lo quiero presentar, que posiblemente lo vamos a trabajar, para ver si hacemos una colaboración, para darle un empuje, como ya ustedes tienen su sonido, uno de ustedes, una grabacioncita con ellos y vaina. Pues dale, a ver, yo tengo una idea ahí, a ver si cae con uno de los dos. Ya, vamos a darle. A ver qué es lo que dice. ¿Para qué, manito? ¿Tú estás con John ahí? Dile a John Black que baje para acá también, que quiero presentarle a los muchachos. Está todo. Vale. No la pares, Tony. Déjala caer.
Esa es la actitud. Claro, bien. Así es. Ya. Eso es lo que hay. No, sí, que lo que. Que lo que, huesito. Que lo que. Pero lo hay, mi patrón. Diablo, huesito. Tú le has dado grande, ¿eh? Se ha dado grandísimo, ¿eh? Diablo, tú me necesitas pedir saco de dinero, loco, a mí, ¿eh? Dejate ir, rapero. Se pedí el paquete. Todo se fue a pique. Es un palomo, ese. Pero era. Todo se fue a pique, pues. Viene el hermano tuyo. Viene el hermano tuyo. ¿Dónde está el hermano tuyo? Dale un plomazo. ¿Dónde está el hermano tuyo? Dale un puertazo ahí. Dale un plomazo, jefe. ¿Dónde está el hermano tuyo? Es que te estoy preguntando, ¿eh? Dale ahí, el maricón. ¿Eh? Que lo aplume ahí también. Esa gente está durando mucho. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo llamé. Ellos me dijeron que estaban cerca de aquí, que ya estaban llegando. Demasiado. Claro que qué. La gente, la gente. Pero es lo que te está pasando. Es lo que tú dices. Oye, oye. Todo frío. Estos son los muchachos que... ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 ¡Esta gente qué! ¿Fue a papá el más problema que usted trajo a esa gente por acá? No, no, ¿y qué? ¿Pan de va? Oye, no, espérate, esa vaina yo no la aguanto. Así, ¿no? Esto no, lo que trabajando, que estamos aquí, se está metiendo dinero, ¿Y quién es esto? No, no firmaron. Bueno, yo no sabía de eso. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Una parte de. Primeramente, espérate. Preséntalo porque yo no sé ni quiénes son esta gente, viejito. Yo pensé que era tan chamaquito que le estaba hablando, son nuevos talentos, son bacanos, los chamaquitos que están ahí. ¿Cómo se hago con ustedes para impulsarlo? Pero así, buenas abuelas. La canción que tú me estabas hablando. Ya ve, cuádrala con uno de ellos, yo creo que con la voz de que es heavy. Pero déjenme esa vuelta así, esa voz así, ¿no? Oye, llámate a Bombe para que hable con Vlad. No, que esta vaina. Coño. ¿Sabe dinero que se está metiendo aquí? Y que ustedes cojan con esa loquera y dicen, no, yo me voy, que busque a... Claro, los negocios no se pueden hacer. Negocios. Oye, tenemos rato en esto. ¿Dónde está el hermano tuyo? Que yo no sé dónde está, yo no sé. ¿Dónde está el hermano tuyo? No sé. Pues toma, para que sepa. Oye, loco, tengo un problemita con Vlad, una vaina de espalda, oye, pelea de que por una tipa, por una mujer. Resuelve esa vaina, porque uno no va a estar metiendo cuarto en esos muchachos para estar haciendo tollo. Háblate con él, salió ahí como que disparado. No, digo que yo no voy a hacer nada, que voy a quedar. No, habla con él. No, mi tiempo, loco, y el dinero que se está metiendo, no, así, ¿no? Háblate con él, yo no sé. Ya lo loco, hasta así hay que coger hasta lucha. Hasta con este asqueroso hay que coger lucha. Coño, hay que coger lucha así, hasta muerto. Vamos a tirarlo, ya. Vamos a tirarlo para allá. Vlad, dime, ¿qué es lo que es? Tranquilo, medio achuchado, tú sabes lo que me ha pasado. ¿Y qué es lo que está pasando contigo y los muchachos? Que escuché una vuelta ahí, un lío con los chamaquitos nuevos. ¿Sabes, Diego? No, porque yo he corrido mucho la calle, tengo muchas mujeres y me vine a pensar de lo que menos sirve. Pero en el fondo yo sentí un poco de cariño por ellos, por eso que me siento así. Pero el problema fue el lío de falda con el chamaquito. José me llamó y me dijo que usted tenía un maldito trote. ¿Y qué es lo que está pasando? El problema es que la tipa estaba conmigo y se metió con él al mismo tiempo. Tú sabes. Y ya por eso está pechado, un chamaquito que haya culito por todos los lados. ¿Tú pechado así, en eso? Así es, eso está tú. Pero ya yo todo pasa, todo muere con el tiempo. Mira el problema tuyo. Siempre llega tarde. Mira cómo es el problema, mira cómo son las personas. Siempre llega tarde, porque está haciendo una cabaña con una, si no está con otro para otro lado. Llega siempre tarde a los videos, a los ensayos, a todo. Y por un culito ya tú estás así. Pero tú sabes que la vida mía ha sido así. ¿Eh? Tú sabes que la vida mía ha sido así. No, papi, aprovecha eso lo que te está pasando. Y vamos a hacer, no sé, un tema con Manuel. Manuel le pasó algo similar. Pues vamos a darle. Tú sabes que cuando hay ideas de desamor, de vaina así, vino
Viene un tema durísimo. Vamos a darle con yo puedo tocarme eso con ustedes. Aparte de eso, tú sabes que con uno de esos muchachos yo quería que ustedes, uno de ustedes o tú, no sé, para hacer una colaboración, pero coño, así no podemos trabajar. Es un equipo, tú sabes que es un negocio. Tú sabes que hay problemas de por medio, entonces no nos vamos a entender. Pero que esos problemas sí de falta, tú tienes que entender que eso se queda ahí, eso, oye, esto es negocio. Tú no quieres tener cuarto, no, claro, quieres crecer. Dinero, claro. Con suerte esa vaina. Vamos a ver qué hacemos. Saca, saca. Y este maldito escándalo, coño. Vamos a ver qué hacemos. Óyeme, saca, saca. Sáquele provecho a eso, mi niño. Dale, está bien. Dale para eso. Vamos, oíste. Nadie se muere de amor. Eso es así. Te apuesto a ti. Vamos a te vamos a juntarnos con ustedes y los dos muchachos integrantes para ver lo que tenemos que hacer. Vamos, recuerda que José te va a llamar para ver lo que hacemos. Oíste. Exacto. No te me aferres. ¿Sabes que no? Porque maldito playboy, que aferrado un culo, coño. Eso pasa. Hablamos. ¿Y qué lo que va tan en el cuerpo, como yo le dije? Claro, patrón. Eso fue blog, cadena y tirado para el río viejo. Ese nada más sale por la noticia. Por la noticia nada más sale. Ya, nada, ya tú sabes. Ese porque yo espero es que me traicione va para allá mismo. Claro, y todo el mundo va para allá. Esa es la actitud, mi jefe. Con su mayor respeto, nosotros estamos puestos para eso. Todo lo que usted diga se tiene que hacer que obligado. Obligado, viejo. Ey, patrón. Claro, ¿qué diablo? Tranquilo, aquí de Granada en olla. Oye, te estoy tirando, necesito una volanta. Quiero hacer una vuelta por ahí porque no tengo ni uno y quiero ir para el teteo esta noche. Tú sabes, hay un par de chicas por ahí. Claro, pues hablamos ahora entonces. Yo voy para allá. Ahí va. Manito, dale banda a esos problemas, viejo. Alto. Dale banda a esos problemas, lo que estamos en música, ¿entiendes? Eso es lo que voy a hacer ya. ¿Tú ves la idea que yo te estaba diciendo? Está dura. Yo te la voy a mostrar ahora. Vamos a ponernos aquí para que tú veas. Te la voy a mostrar ahora para que tú veas que loco. Dame, dame. A ver si tú crees que tú estás monteando. Dale. Chequea tú eres. Dice di que es como un dancehall. Ya. ¿Sabes? Bien tropical bacano. Dice di lo que se está usando. Claro, dice. En el mundo hay mucha gente, pero tú sabes muy bien que solo pienso en ti nada más. Una vaina. Con ese pelo rojo y ese vestidito me trae bien loquito, mamá. Gucci usa gafa Chanel, zapato Balenciaga. Tiene una vaina bacana. Gucci usa gafa Chanel, zapato Balenciaga, lo combina con su piel y ya. ¿Tú te montas ahí? No, claro, yo tengo tírame vaina. Algo, a ver. Tiene una vaina no, que dice, ¿cómo es que empieza? Ey, ey. Modela mientras camine, una diva. Ey, y en la cama lo que no se sabe, lo maquina. Ey. Le gusta comerse con todas sus amigas y por ahí se va. Yo tengo una vaina dura que rompo. No, bulto. No, pues vamos a grabar eso. Vamos a hacerle, como dicen los boris, vamos a hacerle, papi. Tato, yo le voy a tirar a vaina para chan. Dale. Le damos, brega. Tato. No la pare, Tronix, déjala caer. No, me siento contento. Es una compañía que me quiere firmar, es Pro Music. Y yo le voy a demostrar que yo tengo talento. Le voy a cantar esta para ver qué ellos dicen, para ver si logro conquistarlo con esto. A ver si me acuerdo. Andamos en la calle burlao, con un flow gigante, dando la para en todos los lados. Nosotros estamos adelante, de Jesús mediante. Hablamos el martes, siempre jalapeño. Picante, picante, flow de gante, picante. Picante, picante, flow de gante. Ya, yo, dice. Oye, entonces, ¿qué fue lo que te dijo, hombre? Hombre, me dijo que eso que me está pasando a mí, tú también has pasado por eso y que podemos sacar provecho haciendo una canción. Yo tengo algo escrito ya, la parte mía yo la tengo escrita. Pero en verdad, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, fue una traición, ¿o qué? Te jugó mal a ti. Ya, yo he pasado por eso también, mi hijo. Oye. Oye, tú tienes algo tan rápido. Claro. Oye, rápido, dale. Claro. Dale. De conocerte me arrepiento. Todo muere con el tiempo. Yo que lo di todo por ti. Y me
Mira de qué forma me pagas a mí. Me duele solo de pensar todo lo que por ti yo tuve que pasar. Tú no eres leal, por más que quiera aparentar. Bebecita, tú no eres normal, nadie te podrá ayudar. Tienes un corazón criminal. Te pusiste tú misma la raya y la cruz. Te va a ir mal por tu mala actitud. Y ojalá que te vaya bien mal. Encuentre otro como tú y te haga una herida mortal. Que no eso pueda bien, respirar. Eso está bien ahí. Eso está bien ahí. Escúchalo, mira. Entonces dice. A ver, espérate. A veces se me trabea porque tengo tanta letra escrita. Dice. Recuerdo te dije ignorante, me partiste el alma. Te sientes arrepentida. Porque te visité el calma, está bien que tú fuiste culpable, pero el 50% de culpa la tuve yo. Por querer y confiarle mi amor a alguien que nunca se lo mereció. Queriendo obligarte a cambiar y fue más fácil endulzar el agua del mal. La mierda sigue siendo una mierda por más que en perfume nunca va a cambiar. Todo muere al final, nunca se derrumba el puente por el que tú cruzas, por si te toca virar. Durísimo, loco. ¿Eso va a romper? Vamos a romper con eso. Y si tú quieres, podemos hacerte una producción así. Pero mejor, vamos a hacerla completa. De desamor completo. Claro, ok, ya vamos. Dime a ver. Aquí en Achoche, como siempre, tú sabes. Bueno, que hice la vueltica que ya te he dejado ahorita. Me busqué un menudito feo. Incluso cuarto, loco. Tú sabes, pues te tejo ahorita. Vamos para allá. Teo, tú lo que te estás calentando mucho para que te claves. ¿Quién dijo? Yo te mocaste. ¿Quién dijo? Es más, y supe como que te están buscando hasta por debajo de la piedra. ¿A quién? A ti. A mí, muy difícil. Muy difícil. Yo no sé. Es más, yo lo voy a mover mejor. Oh, claro, crees? Porque yo no voy a coger el bote. Por tanto, yo. Entonces, por pues, ruedas y hablamos. Bueno, ¿qué es, mío? Compañero, ¿qué? ¿Qué te dicen en Flaco Yeca? Tica. ¿Cómo era? ¿Tú estás por eso, manito? ¿Y por qué? Camina, camina. ¿Cómo es lo que es? Camina, loco. Dale, güey, camina, güey. Vamos, represo, siempre estoy así calado y con lo mío a cuarta. Por si no sabía, voy pa' encima. Doy la vida por el que no desafina. Pero. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué lo que? ¡Ey, ey, ey! Bro, ¿qué lo que, bro? Diablo, loco, tú estás pasado, manito. Oye, no, man. Yo no te es, pasado, esa man. Música, loco, está rompiendo la calle. Esos muchachos están así. Disparados. No, oye, el nombre tuyo ya está sonando, loco. La gente, oye, Troni, loco, Troni. No, tú sabes, el chamaquito le mete duro. Oye, me pasé por aquí rapidito, ando en negocio. Estaba chequeando unas promociones que estamos haciendo de las canciones que salieron. Dime, ¿qué es lo que los muchachos están trabajando? ¿Qué es lo que tienen ahí? Están trabajando una producción, ella es grande. ¿De verdad? Tiene trap, R&B, tiene unos ritmos, una mezcla, estamos trabajando bien grande. Pero ahí es. Claro, todo muere. Y ya, ya, todo muere. Todo muere. Está interesante. Claro. Entonces dime, ¿cuántos temas ya tienen listos? Ya hay tres. Ajá. Entonces, ¿tú crees ya que se le puede ir trabajando la promo de los videos y la vaina? Claro, se puede ir trabajando poco a poco ya. Déjame uno que te digo, déjame escuchar a ver. Que hay que ver qué lo que. Te voy a poner la grasita, como se le dice. Es verdad. Claro. Otro color. Ay, todo el que te ve, no se imagina lo malo que te puede ser. Ah, cae. Ese apoyo. Claro. Diablo, qué piquete, loco. Pero ya no vuelvo a caer. Todo el que la ve, no se va. Para eso, loco. ¿Y qué ritmo es ese? Eso no es reggaetón, ¿no? No es reggaetón, es como danzo. Está ligado también un poco de R&B, también tiene. Está buscando colores nuevos, que hace cosas diferentes. Eso está nítido. Oye, pero esas guitarritas suenan heavy. Ay, ya tú sabes. ¿Tú le metiste ahí? Ukelele. Coño, loco, pero tú eres duro. Claro. No, pero es que yo digo, a Troni es que... No voy a decir la No, loco, pero tú le estás metiendo heavy, de verdad que sí, loco. No, tú sabes, se está trabajando. Nos junto con los muchachos vamos a romper, sí, o sí. No, eso es lo que yo le digo siempre. Mira, los temas están rompiendo la calle y la gente, todo el mundo, loco, esa música está bacana. Y yo, no, eso es Troni. Incluso que me estaban preguntando que si es donde, que si estamos yendo a Miami, a Colombia, a grabar. No, papá, eso es el 56. No, eso es Troni ahí, en San Francisco, partiendo. Ese fue, no, Dios mío. Coño, loco, eso está duro. Pues, ponme otra, que esa vaina está, diablo, por esa está heavy. Esta que viene ahora es un trap, eso es flow balada, yo tú sabes. Ok. Ya, eso es cortavena, como dice. Yeah. Claro. Oye, esa voz está. O sea,
vamos a romper. Tú quieres tenerme dentro de tu cuerpo, pero mi amor por ti está muerto. Si algo me aprieta no es de mi talla. ¡Ya! ¡Coño! ¡Yo no tengo ropa por ahí! ¡Mierda! Me tuviste una vez. ¿Qué es? Me hizo entender. Diablo, pero loco, ¿y qué es lo que tú le estás haciendo a otra, brother? Porque ese es apoyo, porque ya yo conozco un poquito, pero loco, esa voz es heavy, diferente. ¡Muy dura! ¡Diablo! ¿O qué dice el tigre de? ¡Diablo! ¡Belisa, belisa! ¡Belisa! ¡Lula! Mira de qué forma me pasas a mí. De conocerte me arrepiento. ¡Santísimo! Eso entonces, eso es un R&B o un trap. Eso es un trap. Un trap, ok. Tiene un flow como balada. No, pero se está heavy, loco. Deseo que te vaya bien. Pero que te vaya bien, mal, que no intentes suicidarte para que. Imagínate que yo borracho así, que la vaina ya. Oye, esa vaina se va a meter, loco, se va a meter. Así no me siento satisfecho. Ya, toma esa vaina, buena vez. Hay gente por ahí vaqueando y quieren robarse la vuelta. ¿Qué es lo que, manito? Entonces, ¿quién que está atrasado aquí con la renta? Ellos. ¿Cuáles son ellos? Porque yo pago lo mío, yo no me quiero ir para acá. ¿Pero y por qué no? Yo no sé no, si no, ellos... No, tú tienes que meterle presión a ellos. No, marito. Yo no sé si ellos están trabajando, yo no sé porque yo no estoy pero trabajando. Pero para eso aquí, que yo te tengo aquí a ti, Santiago, para que me chequee todos los movimientos de aquí, ¿cómo que tú no sabes? Tú puedes preguntarle a ellos también porque yo no trabajo aquí. Entonces aquí, tú no trabajas aquí, pero tú trabajas para mí, para eso te puse aquí, para que me controle esto aquí. Aquí no puedo dar control. Cualquier cosa, yo cumplí muy bien. Yo te voy okay. A pagar de ellos. Pues tienes que hablar con ellos, ¿me entiendes? Y déjame saber quién que está al día y quién está atrasado. Porque no podemos estar así. Y entonces, ¿cómo te pago yo a ti? ¿Me entiendes? Tú tienes que hacer trabajo bien. Si tú no haces trabajo bien, yo voy a tener que buscar otra gente. Porque yo no trabajo así. ¿Me entiendes? Tú puedes hacer lo que tú sabes que lo mío es por ahí, por la raya. Así que voy a ver, ponte la pila. Puedes hacer cualquier cosa. Claro, pues para si tú trabajas para mí. O si no, yo no trabajo para ti, tú trabajas para mí. ¿Me entiendes? Tú tienes que hablar con esa gente, o si no, yo mismo hablo con ellos personalmente. ¿Tú no tienes romo aquí? No, tengo. Troni, óyeme, loco. Sigue trabajando eso, lo que faltan, y dame un toque, yo te voy a mandar a este muchacho para acá, que tiene que tirar una voz. Y cualquier cosa tú me tiras. No, sabes, estamos ready de una vez. Hermano, oye, me sigue así, la verdad que eso. Diablo, loco, ¡Rico, rico, coño! ¡Moreno, barbita! ¡Qué lo que es, diablo! Controlando. ¿Y tú de qué te ríes? ¡Salude! ¿Cómo están bien, ustedes, güey? Bien. ¿Todo bien? ¿Y entonces qué es lo que me trajiste? La vaina. Ah, ok. ¿No hay un desayuno para mí por ahí? Déjame chequear ahí. Diciendo, ábreme ahí, por favor. Aguántame ahí, agarra ahí, agarra ahí. Aguántame ahí, Moreno. Aguántame ahí. ¿Qué es lo que está? Ah, okay. Todo tranquilo. Usted no tiene que saber. Pero tú ya cobras vaina por aquí. Ahí está la vaina, heavy. No. Toma, agárrame ahí. Mira, ahí están los cuartos. Mira, si tú quieres, cuéntalo, ¿me entiendes? Porque tú sabes que uno no haga tanto paquete con estos muchachos. No, tranquilo. Viejo, no mire tanto. Va acá, Bombi, para decirte algo. Dale. Ey, vigílame eso ahí, ¿oíste? No cuida, muchacho, dale. Dime ahora, Moreno, ¿qué pasó? Oye, hermanito, yo tengo un chamaquito ahí. Pero te voy a decir la verdad, en realidad yo quiero lavar dinero. Entonces, tengo un chamaquito ahí para ver si tú no me lo metes a la cantadera. ¿Y quién te dijo que yo estoy jodiendo con música, un vaina, tío? ¿Quién me dijo? Pues tú sabes muy bien que tú tienes a alguien que está moviendo, manín, ¿cómo que no? ¿Te va a hacer ahora el estúpido? Te voy a montar lo que para que tengas una idea. Yo no ligo ese negocio con lo que estamos haciendo. Ok. ¿Oíste? Ok. De droga y tú y yo ahí estamos ready. Pero ese negocio no lo ligo porque tengo una gente muy seria, loco, que no soy yo que estoy manejando a los muchachos, son ellos. Entonces no quiero involucrarte en ellos. Mire, manito, a Moreno Barbita nadie le dice que no. Pues ya lo sabes. Nadie le dice que no a Moreno Barbita, oye. Nadie le dice que no a Moreno Barbita. La vida por el que no desafina, pero el que me falla me la paga. ¿Qué tipo? ¿Qué es lo que ese tipo se cree, hermano? Ven acá, flaco, ven acá, por favor.
buscar desfile promo. Oye, 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 pero usted tiene que ponerse ready, porque por ahí viene una maldita guerra, ¿me entiendes? Porque Moreno Bebita nadie le dice que no. ¿Me entiendes? Nadie le dice que no a Moreno Bebita. Ellos van a saber por qué nadie le dice que no a Moreno Bebita. Y póngase coño, ya usted sabe. ¿Me entiendes? No quiero sorpresa para nada. Aquí no hay activo. Que pase lo que pase. Ya me hizo una llamadita, a ver ahora. Por delante no puede. Dame un segundito ahorita. Por delante no puede. Aló. Veo bien a ti, te veo ahí con mi emprendado y de todo. ¿Sabes? Te recuerda cuando íbamos para donde DJ Pablo vaya a grabar en motores, loco, y ya tú sabes. Es un bobo, No, tú sabes, con la gente que estamos ahora, al principio, yo veía que yo le decía a ustedes que yo no confiaba y vaina, pero. Hasta que uno no ve, uno te entiende. Y yo estoy viendo ahora que uno está heavy, mira cómo tienen a uno limpiecito y de todo. Dudaste, pero estamos bien. Vamos a beber una cervecita, ahí que tú dices. Vamos a darle. Allá, dame una cerveza, bro, ay, el favor. Está todo, patrón, es una hora. Claro, y que lo que es la mujer. Está fría, está todo frío, estaba hablando con ella ahorita. Estamos heavy. Güey, pero muévete, viejo, que hace calor. Venga, mi pana. Claro, ¿qué? Está desesperado, ¿qué pasa? Oye. Este tigre que tiene sed. Dale para allá entonces. Pues bien, antes. Vamos a bregar. Yo bebo a pico. La pequeña para mí son la yumba. Coño, está buena, sin loco. Bueno, yo te voy a dejar. Dame esos paquetes, dame esos paquetes. Me están esperando de hace rato con eso. ¡Uy! Sí, sí. Dame esa vaina, tráeme esa vaina. Que antes de las 11 de la mañana tengo que llevarlo. Está todo, dale. Mani, yo te estoy buscando, viejo, te estoy buscando. Manito. Te amo, papi. Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué lo qué? Óyeme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve un encontronazo con un socio mío ahí. ¿Cómo así? Me quiere involucrar a los muchachos. Yo no sé quién le dijo, yo estoy involucrado con los muchachos de ahí junte. ¿Pero cómo así? Adiós, que es un socio mío de hacemos ya, no me digas, no me digas que yo sé, yo la vuelvo. Entonces quiere mezclar mi negocio, como que tiene un artista, yo estoy renuente con eso. Ah, o sea, él quiere hacer lo mismo que tú estás haciendo. Sí, pero yo estoy renuente, tú sabes, yo no digo esto, viejo. Tú sabes. Entonces él, como me quiso como amenazar, me dijo que Morenito va a evitar a nadie y le dice que no. Ahora es Arcángel, que no hay que decirle que no. No, yo le doy. Es medio peligroso. Yo le doy mental, Es medio peligroso, parece que conoce a los muchachos. Parece que ya sabe quiénes son. Pero no le tengo miedo, tranquilo. Eso, no, ese problema no, tú me lo dejas a mí. Sí, pero tiene que tener cuidado. Sí, es rabia, eso es peor. Tiene que tener cuidado porque tranquilo. Tú sabes que la calle. Tú has visto la vuelta como está, lo que sí, yo sé, para. Está San Francisco, loco, hay que tener cuidado. Hablemos de otra vaina. Vamos a buena noticia. Oye, sí. Le conseguí una entrevista a Asboy. A Manuel no, Asboy, porque Bebe tú sabes, Bebe Baby. Dile a Manuel para que se quite. Con el muchacho del canal de YouTube, La Familia Musical. Ese loco está durísimo. Sí, yo lo sé. Eso es un empuje, tú sabes. Una entrevista con él, tú sabes. Eso le va a dar un repunte. Está bien, tú me dices, además, olvídate. No, vamos a trabajar eso. Lo económico tú me lo dejas a mí. Y tú, a los muchachos, tranquilo. No, tranquilo, eso déjamelo a mí. Eso déjamelo a mí, bien. Está yendo bien con la música, déjala pues está bien, calle, pero anda el diablo. Y yo no me puedo contar con nadie. No la pares, troll. Dime, ve los videos. ¡Wey! Un carro sin placa, máscara, fusil y guante negro. De nadie me te feca, me dejo. Quiero ser el patrón, no quiero estar por debajo de ellos. Un plomazo si chocan con este negro. Mi bloque hay gente mala, gente sana. Mil paredes grafiteadas, tiguerón en la mañana capeando la marihuana. Hello. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno, yo estoy bien. ¿Dónde estás? Ah, ok. Yo tengo mucho que no te veo, quiero verte. ¿Crees que sería posible? Ok. ¿Dónde y cuándo? Vale, ¿a qué hora? Está bien. Yo le voy a pedir permiso a mi papá. Listo. Hey, muchacho, echa para acá tú. Le voy a hacer un encarguito. Usted conoce a Bombi, ¿verdad? Claro. Claro, manín. Claro. Mire, para estar seguro, le voy a enseñar una foto de este famoso Bombi ese. ¿Oyeron? Porque es que ese Bombi, míralo ahí, ve. Ese Bombi, ve.
Ese bombi, sí, ese bombi, ¿ves? ¿Tú estás viendo? Ahora yo quiero que ustedes me le caigan atrás, ¿me entiendes? Y me le den par de pepazos. Me estoy entendiendo, diga, porque ya ese diga, tipo me tiene a mí coño quillao. Lo que usted diga. Ya me tiene harto ese tipo del diablo, lo ¿me entiendes? Lo que usted diga. Así que aunque quiera que usted lo vea, me le da un plomazo sin decir nada. Flaco, te encargo eso a ti. Tranquilo. ¿Y tú, manito? Claro. Muévanse, dale. Vamos a poner un té donde se merece. Me vipea, pero de una. Activo, ya. Estamos rápido, activos. Manito, rápido. Diablo, tú siempre con ese teléfono en la mano. Ah, pero tranquilo, chulo, que y lo que yo cuando estoy bregando con las mujeres. Yo siempre paro viendo la noticia y toda la vaina, a ver qué es lo que pasa, ¿entiendes? Y hay algo nuevo, que sea claro. Bueno. Ah, pero mira, justamente, chequea, mira. Coño, pero este es el flaco. Y ahora, el flaco llega, loco. ¿El flaco llega? Sí. Vamos, un motín que se armó en la cárcel, manito, güey. Le dio un par de fundazos, heavy. El diablo. No, se dejó meter pero la mano. Vaquea, mira, mira, güey. Mierda, loco, dejó meter la mano. Lavado, lavado lo tienen. Tanto no, consejo que te daba a ti. Mierda, loco. Ah, boy. Mi hermano. Bro, te tengo una excelente noticia, manito. Oye, te conseguí una entrevista con la familia musical. El chamaquito que está rompiendo en YouTube ahora. Ya tú sabes, bro. No, vamos. Sí, claro, bro. Vamos a hacerlo a nivel de barrio para que se vea, tú sabes. Picante, callejero. Todo yo te dije, bro. Es con Bro Music que tú estás, manito. Olvídate. Está todo, está todo. No, tú sabes, estamos para eso. Ya, hablamos. Ariel, tú sabes que yo estaba recordándome. ¿Te recuerdas la vez que yo te mandé a Andrés Richa? Dale caimiento, maldito palomo. ¿Eh? Él no volvió más, joder. Óyeme, a sinceridad, el dedo me temblaba a mí. Esa gente yo no me lo barrí de un puetazo. Tú sabes que era mejor darme un caimiento, una vaina. No, loco, oye, yo... Sí, yo... ¿Qué es lo que es, mi gente de la familia musical, Radio Show o TV Show, como ustedes quieran llamar? Nos encontramos aquí con el grupo más pegado ahora mismo, el Junte PDR. La gente que están acabando aquí en San Francisco de Macorís, señores. Yo decidí hacer una nueva sección que se llama Cosas que no sabía de un artista. Y aproveché que los muchachos estaban aquí cerca por aquí. Me enredé un poco, porque ustedes saben que esto es Rulay de la familia musical. Hay un par de preguntas que yo quiero hacerle aquí a Rich. ¿Cómo es? ¿Cómo usted se llama? Axe Boy. Yo siempre me pierdo con los nombres de los artistas y eso, ¿eh? Entonces la primera pregunta es, ¿qué cosas tú cambiarías en el género urbano? Cosas que puedan hacer funcionar. Bueno, primeramente, el género urbano funciona como un mecanismo, ¿sabes? Que todos somos parte de un engranaje. Ajá. Esa frase, yo me acuerdo de esa frase que cuando estábamos en el estudio de Brian, él la dijo. Todos formamos parte de esto. Entonces, si nosotros nos unimos más, tanto los nuevos talentos como los artistas establecidos y esas cosas, podemos llegar más lejos. Ahora bien, ¿cómo se inicia el negocio en esto? Cuando tú grabas un tema. Cuando tú grabas un tema, el nuevo talento graba el tema y crees que ya después de ahí va a despegar. Que pegó. Que va a despegar. No, ahí comienzan las cosas, ¿tú entiendes? Ahora bien, cuando tú vas a un estudio y tú no recibes quizás el apoyo del productor, quizás que tú grabas y el productor te cobra por hora. ¿Están muy caros los productores? Bueno, están abusando. Algunos exceden. ¿Cuáles están abusando? ¿Tú puedes decirme cuáles están abusando? No, no puedo decir eso. ¿Pero de cuánto le cobran? No, espérate. ¿De cuánto le cobran los productores? Te digo cuándo están abusando. Ajá. Cuando te cobran por hora. Ajá. Sin tú estar obteniendo beneficio todavía de los temas. Sí. ¿Sabes? Cuando se tardan demasiado para entregarte un tema, quizás tú quieres entregar producto a tu plataforma para hacerla crecer, ¿tú entiendes? Entonces ahí se excede. Si los productores, por ejemplo, en esa parte se ponen y ayudan más a uno en ese sentido, por ejemplo, no tanto elevando los precios, porque cada quien tiene un precio, ¿sabes? Pero, en ejemplo, si se van a un equilibrio, por ejemplo, una ofertica de vez en cuando, ¿tú entiendes? Porque uno no le está sacando beneficio a la música. Pero ¿sabes? Tú, ¿de cuánto, por ejemplo, cuánto se lleva una hora? O sea, ¿cuánto te cobra un productor por una hora? Bueno, por hora, yo he escuchado por ahí, porque no he grabado así, 700, 800 y cosas así. Más
lo que cuesta el tema, la masterización. Oh, pero ¿y tú crees que eso es un abuso de los productores? Bueno, claro que sí, papito. Claro que sí, porque a la hora de que usted, tú haces un tema que te sube los 10 mil pesos para arriba y tú trates de trabajar dos temas y esos dos temas le vayan a hacer video. Oye, 10 mil el tema. Sí. Vamos a ponerle 15 mil un video. Sí. Son 25. Sí. Vamos a poner $500 en promoción. Que ahí está José, que no me deja mentir. Sí. $500 de promoción, ¿cuánto suman ahí? Se va metiendo, se mete fácilmente a los 35 mil, 40 mil pesos. 35 mil, 40 mil pesos por un nuevo talento grabó un tema. Ajá, para promover un tema. Y una promoción leve, que no es muy buena. Entonces ya ahí es un abuso. Es un abuso, no estamos considerando como abuso. Claro, no estamos teniendo ayuda quizás de los productores. Ahora, yo sí te voy a mencionar gente que me han ayudado a mí y han ayudado al grupo. Ajá. Brian S. Y Tronix. Tronix Beats. Tronix puso una oferta. Oye, una oferta. Para ti que lo tengo. Mío conmigo, no te equivoques. Que siempre ando con la tabla enganchando. Puse en la radio, manito, evite el roce. Espérate. Si el multikingo, ya está dentro de la club en mi cintura. Dime, loco, ¿qué pasó? La mente de este chamaquito evolucionó. Desde que me di de cuenta como el kilo se vendió. Ahora bajé joseando como no se lo esperaban. Ustedes tienen pistola, pero le faltan balas. Le sobra el valor para... ¡Ariel! Bueno, está fuerte, sí, los productores que se pongan la pila, nada más tan frío, Brian S. y Tronix Beats. La segunda pregunta, ¿te han estafado a ti o qué tú crees de las estafas? De, ya que estamos hablando de los productores y de tipo de cosas, sabemos que hay muchos productores que tumban los muchachos. Mira. ¿Te ha pasado porque te reíste? ¿Te ha pasado varias veces? ¿A quién no le ha pasado? A los nuevos talentos todo le pasa eso. Oye, a los nuevos talentos todo le pasa eso. Mira, nosotros grabamos en La Vega. Que allá no teníamos que ir con el estómago vacío de aquí porque nada más teníamos lo de grabar el tema, ¿me entiendes? Se nos quedan con intro, que nunca nos lo devolvieron. Fuimos a Santo Domingo, no voy a decir los nombres de los canales, pero son los canales más fuertes aquí. Y nos topamos allá con 10 agrupaciones diferentes, a las cuales le estaban cobrando a cada uno de 6 mil pesos por hacer una presentación, grabarlo y pasarlo después, ¿sabes? De esa presentación, nosotros nunca la vimos. Pagamos nuestro dinero, pero nunca vimos la presentación, ¿me entiendes? Ahora bien, para nosotros subir a Santo Domingo ese día, tuvimos que gastar alrededor de 12 mil pesos, comida, taxi y pagar la presentación. Sí. Y eso no vimos ningún beneficio, o sea que eso fue una estafa total, ¿me entiendes? Sí. Ahora, ¿qué yo veo que nos ayuda a nosotros ahora mismo? La plataforma digital. Pregúntale a José. Estamos monetizando la plataforma digital. Estamos metiendo por ahí, porque eso es lo que mucha gente no sabe, un nuevo talento, que por ahí se le puede sacar un beneficio. No es tanto, tú me entiendes, uno mete más. Nosotros hemos metido mucho dinero, pero se le saca algo por ahí. Sí. ¿Me entiendes? La promoción. Spotify, Apple Music. Por ahí se le saca, tú me entiendes. Pero hay mucha gente que está en oscuro con eso. Claro. ¿Tú crees que ahí existen las estafas de que hay mucha gente que se le tumba por ahí en la plataforma digital? Claro, viejito, porque mira, incluso ahora tú sabes que ahora mismo en las redes sociales cualquier gente se pega, cualquier loco se pega, sin ofender. Pero ¿qué pasa? Un loco se pega, bacano, hace una bulla bacana y viene un productor y vamos a grabar este, así que un dembow, una vaina, eso es lo que más se hace, un dembow, una vuelta. Graban, lo meten a toda la plataforma, pero el loco lo único que está recibiendo es el abrazo a la gente. Abrazo de la gente, sí, de fama. Y es lo que está cobrando, sí. ¿Me entiendes? Eso está pasando mucho. O sea, nosotros por ese lado estamos cuidando. Están haciendo un llamado a la gente, a los nuevos talentos que se cuiden de eso. Claro, que se cuiden de eso y que se pongan la pila, que investiguen, que busquen gente que sepan de eso. Que sepan de eso. Si el multitingo, los peines ya están dentro de la club. La club en mi cintura, dime loco, ¿qué pasó? La mente de este chamaquito evolucionó. Desde que me di de cuenta como el kilo se vendió. Ahora bajé joseando como no se lo esperaban. Ustedes tienen pistola, pero le faltan balas. Le sobra el valor para. La, no metemos a tu bloque, yulala. Hay un policía corrupto que está zozobrando el punto. Si siguen zozobra se va a convertir en difunto. Tengo una libreta. No, pero dígame, muchachones. Para que sea complejo, patrón. Se me estamos comiendo un manguito que está buenísimo. Tranquilo, patrón. Hicimos lo que había que hacer. Ajá. Sí. Resolvimos con uno. Yo cumplí, yo le dejé al otro a este. Sí, el otro. Espérate, aguántate. ¿Cómo que tú cumpliste? ¿Qué tú le hiciste? ¿Quién? ¿Qué pasó? Dime, ¿por qué tú no me estás haciendo nada? El bombe. Se nos fue, manín, el bompi. ¿Es verdad? Sí, se nos fue, pero está madre. No le queda pero mucho. Pero ven acá, manito, ¿y cómo es la maldita mierda? Ustedes son locos, manito. Entonces, ¿para qué día ustedes trabajan?
Yo le dije a usted que me lo llevara. ¿Cómo que Bombi se te fue? ¿Usted está loco, hermanito? ¿Usted no sabe trabajar, coñazo? Excúsenos, jefe, y déjenos terminar el trabajo. ¿Cómo que excúsenos y excúsenos, hermanito? ¿Tú sabes que tenemos una guerra ahora? Esa gente van a venir atrás de nosotros. Entonces usted dice, no, yo, que yo lo que quería era que lo mataran, era. ¿Me entienden? Que lo mataran, coñazo. ¿Ustedes no entienden, eh? Tranquilo, jefe. Que no vamos a resolver nada. La semilla, mano. Pero usted, entonces usted, unos coños le manda a hacer un trabajo y ustedes no hacen nada. Que cagá, que bompe, que bompe. Entonces uno tiene que hacer el trabajo uno mismo. ¿Ah? Para poder coño hacer la vaina bien. ¿Qué es lo que van a hacer, manito? Ustedes están locos. Entonces, digo, ¿qué usted piensa que van a hacer ellos? ¿Van a que vamos a no cruzar? No. Van a venir atrás de mí porque ellos saben que fue una nueva vista que le mandó a hacer eso. ¿Me entiendes? Por eso que a mí me gusta dejar a nadie de testigo. ¿Ok? Coño, yo estaba loco por ver. Y yo también, pero yo no sabía que tú me ibas a traer a un lugar así. Tranquila, mi amor, que la cosa se va poniendo bacana. Estamos aquí ahora, pues después podemos estar en una cosa heavy. ¿Tienes razón? Claro, yo te quería decir que la luna y la cetrilla tienen que estar celosas porque no hicieron tan hermosa como lo hicieron a ti. Qué lindo. Claro, lindísimo. Así como tú, nuevo talento. Dime tú como nuevo talento, ¿qué error tú cometiste? El hambre de tu querer llegar, te hace trompezar en el camino varias veces, porque a veces tú piensas que ya grabé el tema, como estaba diciendo ahorita, grabé un tema, es el principio, ese es el primer escalón, sí. ¿Tú entiendes? O sea, que te toca todo un mundo después de ahí, a veces también, por ejemplo, cotizarse a las otras gente, quizás creerse más alto que el otro, mentira, esto es un engranaje y todito funcionamos juntos, Si no funcionamos juntos, nosotros no conformamos un género, ¿me entiendes? Porque esto no lo hace uno solo. Esto va desde el DJ que te toca los platos, el DJ que te mezcla, los bailarines, ¿me entiendes? Los que te graban, los que te hacen los Photoshop, ¿me entiendes? Los que te hacen los videos, los que te editan. Todo va así de la mano. Y si todos vamos unidos así, bueno, pues hacemos un mejor trabajo. Y si lo hacemos de corazón, lo hacemos mejor. Pero ¿qué error comete un nuevo talento al principio? Me salió un poquito de la pregunta. Ajá, te saliste un poco. El error es... Filmar, por ejemplo, con una compañía... Como te digo, la sed y el hambre de llegar. Filmar, por ejemplo, con una compañía fulano de tal que tú no conoces. A veces también mezclarte también a veces en lavado. A veces eso también te puede dañar la carrera, ¿tú entiendes? La prenda. ¿Tú no crees que la prenda también es un error? De que los artistas le estén pendientes a prenda y no realmente a ubicarse... normalmente, estar pendiente aprende en vez de comprar una casa o ese tipo de cositas. Tú sabes que eso es parte del artistaje y en realidad eso es parte de la cultura de los artistas, en realidad, tú sabes, la aprende y esas cosas, pero en verdad el enfoque debiera ser, en realidad, en lo profesional, no bajarse de ahí, en lo profesional. ¿Qué es lo que quiere Bombi ahora? Loco, estoy en una entrevista ahora con Apple. ¿Qué? ¡Aló, José! José, loco, cuídate, papi, cuídate. Te van a matar, loco. Morenito Babista estaba atrás de mí. Matan a Ariel. Venía un plomazo. Cuídate, viejo. Cuídate a los muchachos. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cómo así? Y para mí, los golpes que le dieron, la golpiza que le dieron al flaco, para mí fue él, loco. Ya tú sabes, cuídate, hablamos luego. Está todo. Loco, ven. ¿Pero qué es lo que está pasando? Problema, loco. Ajá, pero estamos en la entrevista allí, manito. Dile que se espere, oye. A Bombi le dieron un tiro. ¿Cómo así que le dieron un tiro? Le dieron un tiro a Bombi. Un tal Moreno Bebita ahí. También, supuestamente, fue que le metió una plata en la cárcel. También. Y ahora, ¿dónde están los muchachos? Yo no sé dónde están los muchachos. Trata de... Llámalo, porque también entonces cuando viene a ver para caerle atrás a esa gente. ¿Quién es que estoy llamando? Diablo, coño, ¿cuánto coño, mi hermano, por el Bombi? Bro, ¿de dónde tú estás? ¿Eh? Oye. Ubícame a este muchacho donde quiera que esté, si no está con ustedes. Muchacho. Oye, hay problema, loco. Un tal Moreno Bebita ahí, le dio un tiro a Bombi, está metido una vaina de flaco y posiblemente no está buscando a todos. Bombi me llamó que ya tú sabes. No, búscalo donde quiera que esté metido.
Donde quiera que esté metido, no, no, no podemos tener esta chica. Dale, ¿no? Que se recoja, dale. ¿Qué te digo? Es la ley que se vive en el bloque. Pablo y Gonzalo eran más fuertes y le dieron piso, así que no te equivoques. No la pares, Tronic. Déjala caer. Vlad, disfrazado con una chamaquita. Siempre en problemas de fight, tigre, hermano. Ah, pero míralo aquí, el bonitillo. Vlad, ¿y qué tú haces aquí, loco? Vlad, escúchame, mi amor. Vámonos, loco, que hay problema. Vámonos. Ya, lo tú siempre. No me preguntes y vámonos, manito. Estoy en amor. Que hay problema, bro. Vámonos. José me llamo preocupadísimo, que hay bobo. Vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Te quiero mucho, mi amor. Vámonos, vámonos. Diablo, vale. Con esta tipa siempre un bobo, atrás de ella. Claro, hijo. ¿Dónde será que te va? Mira esa vaina. Ah, pero mírala aquí en este maldito callejón, ¿eh? ¿Y qué tú haces aquí en este maldito bajo mundo? No les importa. Vámonos, que tu papá está mandando un poco. Sí, pero me sueltan, que yo puedo quedar sola. Diablo, loco, la vaina está difícil, loco. Bajé para Rabo Chivo anoche. Está todo quitado, manito, todo quitado. Que lo que no vi, qué fue lo que pasó para allá, dime a ver. Muchachos, ahí están los SUA. Los lince, los topos, ahí está todo el mundo, loco. ¿Y cuál fue el bobo? Yo no sé, manito, ahí se un maldito teteo, loco, que avalían como 70 gente, viejo. Ya tú sabes, espérate, mano. El patrón, que lo que es, pon, cuídame la luz. Violín, papi, ¿dónde está? Loco, dale para acá, ven, que me dio un plomazo, loco, estoy herido, ven. ¿Qué fue? ¡Mierda, loco! ¿Y cómo fue esa vuelta, loco? ¡Dame, loco! ¿Qué pasó? ¡Avalen a Pompi, loco! Hey, ven con la AK-45, como tú le dices, ven, huye, date pronto. ¡Date pronto, mamá! ¡Oh! ¡La AK-45! ¡Sí, sí, sí, está bien! ¡Ven, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven! Vamos, ven, ya está en la tina, velo. Los peines ya están dentro de la club. La club en mi cintura, dime loco, ¿qué pasó? Desde que me di de cuenta como el kilo se va. Ahora bajé joseando como no se lo esperaba. Ustedes tienen pistola, pero le ¿cuánto que tú tienes? No, 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 tienes que darme price. You gotta give me price, nigga. Ajá. No, 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 no. You call me later, I'ma call. Yo te dije que no me toque. Usted no se imagina. Espera un momentico, hold on. I'ma call you later, okay? Acá más dos, en front of me. Dime ahora. Dime ahora, ¿cuál es el problema? Usted no se imagina dónde estaba su niña. ¿Y dónde estaba la luna llena? En un callejón para allá abajo, en un tal bajo mundo. ¿En dónde? En un tal bajo mundo. ¿Y qué carajo tú haces en un maldito bajo mundo? Ellos siempre tienen que estar metiendo. ¡Cállese la boca! ¿Tú estás loca, eh? ¿Qué tú haces en un maldito bajo mundo? ¿Quién te mandó para allá? Dime. ¿Con quién estaba ella ahí? Con mi novio. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Y desde cuándo tienes novio? ¿Desde cuándo tú tienes novio? ¿Ah? Explícame eso. Hace varios días. Sí, what? You know what? No. I don't like that fucking shit what you're doing. Boyfriend? ¿Con un novio? Sí. ¿Pero es que tú, you getting crazy or what? Tú siempre tienes que estar escribiéndole a ella. ¡Cállese la boca! Te he dicho, shut the fuck up. Okay, I'm sorry to talk to you like this. Alright? Pero ya tú me tienes loca. Me tienes ya, mira, me tienes loco que me tiene. ¿Me tienes? Dame un segundito. Yo no tengo la culpa. Dame un segundo, ok, dame un segundo. Aló, mira, hoy mismo te mando a tu hija para tu casa, ¿ok? Hoy mismo, ¿me entendiste? Hoy mismo, no me expliques nada, hoy mismo voy para tu casa. A favor, dímela a Pedro, al chofer, que me la lleve para su mamá. Pero yo no quiero ir para allá. Para donde su mamá se va, ¿ok? Ande su mamá se va. ¡Que no me toquen! ¡Cállate la boca, encamine! O podemos tener el empuje todavía, que podemos arrancar, ¿tú entiendes? Aunque quizás todavía no estemos, pero podemos seguir avanzando, claro. Hay par de temas metidos. Sí, hay par de temas. Uno de ellos, droga y traición, búscalo en YouTube. Droga y traición. Entonces tú eres manager. Sí, estamos representando, ya tú sabes, poniendo a los muchachos a que vuelvan.
O sea, ¿pero a qué hora que esos muchachos van a llegar? Yo no sé, loco. Claro, que tú lo llamaste ya. Coño, ¿y qué lo digo? Problema. Esta gente siempre con un bobo. No, viejo, no. Bobo no. Bobo no. Problema es lo que hay. Ya, loco. Mira, mira, mira. Loco, ¿qué fue lo que pasó? Santi. Mierda. Llévalo. Mierda, patrón, ¿cuál es eso? Mierda, ¿y cuál es esa gente, patrón? Tranquilo. Vámonos de aquí. Tiene el arma. ¿Tú sabes cuáles son esa gente? Sí, yo sé. Vamos a dar probo. ¿Quiénes son esa gente? Vamos a dar probo. Vamos. ¿Qué? ¿Tú sabes dónde estaba este metido? Venga, amor. Con una tipa ahí. Donde una chamaquita, hija del tipo, el jodedor ese, está en Moreno Barbita. Y yo conozco a la tigre. Un corre-corre. ¿Tú estás viendo, loco? Oye, para que tú tengas una idea. Para que tú tengas una idea. Ese tigre ahora mismo mandó a que le dieran un tiro a Bombi. Y también tiene que ver con la vaina del flaco. ¿Tú viste el flaco como lo pusieron? Eso fue ese tigre. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? En para vengo yo, vengo este tigre metido para allá. Alguien está así tranquilo, alguien está así tranquilo. Ahora con la hija de... Y no quería venir, ¿eh? Él no quería venir. Es que si yo no tengo conocimiento de eso que tú tienes. Con la menor. Güey, ustedes se van para ahí, para que... Oye, si lo ven, es ladrillo. Yo te lo voy a preguntar. Siempre preguntar. Váyanse. Vlad, mira, a ver, tú tienes tu talento, tú cantas, tú de pastillas, bailas, toda la vaina, pero déjame yo con una vaina porque siempre estamos teniendo problemas. Yo por una maldita mujer, que una chamaquita, que una vaina, loco así. No se meta la ley que se vive en el bloque. Pablo y Gonzalo eran más fuertes y le dieron piso, así que no te equivoques. No la pares, crónica. Se habla ahora que tú no quisiste hablar. ¿Qué fue lo que pasó con Bombi? ¿Qué pasó con Bombi? Un tiro. Un tiro a Bombi. El tipo. No se maten a uno, viejo, así, ¿no? El tipo, un tipo peligroso. Obvio, un tipo peligroso es el tipo de capo, manito. Un capo de Santana. Pues si está metido en un bobo, nosotros también estamos metidos en un lío. Sí, pero de eso le digo, es que está tranquilo. ¿Y dónde tú tienes la pistola? Tú no tienes pistola por ahí, porque nosotros también podemos gatillar, porque es loco. Claro, oye, vamos a salir. Le voy a decir una vaina. Ya ustedes tienen su familia. Ya ustedes tienen su nombre. Eso de la calle ya, eso se quedó atrás. Esa vaina ahora, vamos a buscar la vuelta cómo se va a solucionar, pero ustedes no se metan ahí. Pero estamos desarmados, loco. No importa. Oye, el problema es que uno sale por ahí, a uno lo pueden dar, uno puede sorprender. Si ustedes van, para un concierto, si van para una fiesta, para una vaina, yo me encargo de buscarle seguridad. Ustedes no son gatilleros, ustedes no son padres. No te preocupes, eso se va a resolver. Ustedes están tranquilos. Tú déjame de estar saliendo, de que tu mujer y vaina rara, porque uno no sabe el gancho que nos pueden meter. Así que yo te deshago. Tranquilo ahí y moca, ¿ok? Oye, pues hay que llamar a los familiares. Yo voy a llamar para que me cuidara allá mismo, cualquier cosa. Hay traición. Mío conmigo no te equivoques, que sentando con la tabla enganchada, no cruces la raya, manito, evita el roce. Necesidad. Hombre, qué cobarde fuiste. Los peines ya están dentro. ¡Cobarde no! ¿Tú sabes qué lo que es? ¿Me entiendes? Mejor me he ido yo a buscarte, buena rata. ¿Cómo te mueres tú, hijo? Yo te he dicho a ti, manito, que a Moreno Barbita no se le niega ni el agua. ¡Cállate! Corrupto que está asesorando el punto. Si siguen tengo una libreta en la cual yo voy a punto. Y si te apunto en ella, tú te conviertes en un bulto. Ando dando vueltas en el guía. Los cristales negros. Tigre, dame la pistola. Venga, bájate, esta rata. Siempre fuiste una rata. Para eso yo tengo un gato, para dale. Lo que me llaman rata, men, oíste. Para morir nacimos, asqueroso. Y es verdad, manito. Sí, para morir nacimos. Y es verdad. Y lo busca pecho, tan escondido. Dime vos, ¿dónde que están? Preparen los botes y así calen la jipeta. Dime, Dolce, le echaste combustible a la avioneta. Para el año que viene quiero tener tres caletas, dos mansiones, el Bugatti y el Ferrari. ¡No! Pero la de Marvel y DC, PPP, AB, nueva etapa, Promedia Inc. Dame un momento, espérate.
¿Aló, José? Dime, papi. Sí, sí, yo estoy bien. El brazo me quedó bien. Fue una rechinón, me dio como 8 puntos. Oye, me te estoy llamando para decirte que me voy para Colombia. No sé qué tiempo me va a tardar hasta que se enfríe esto para acá, oíste. Lo único que te digo, cuídate, cuida a los muchachos. Sí, me voy a poner con el compadre mío. Ahí está allá bregando. Era él que me surtía de allá. Sí, sí. Cuídate, viejo, ya tú sabes. Tato. Vámonos, viejo. Bienvenido una vez más a mi canal. ¿Qué tú dices conmigo, señores? El tema de hoy. Le dan para abajo, como dicen en los barrios. Acribillan a Moreno, reconocido delincuente, mafioso, Moreno Balbita. Pero antes de entrar, le damos las gracias a Dios, a ustedes, que permite estar aquí día tras día con nosotros. Bueno, recientemente, para que vean cómo están los barrios, unos bandos, ya ustedes saben, dueños del negocio, cuales controlan donde usted baja. Entonces, hasta aquí, eso para que ustedes vean cómo pasa la vida cuando la gente se hace dueño de los barrios. Aquí está este muchacho joven, uno de los capos más grandes, San Francisco Macorís, fue baleado, le dieron varios tiros. Ustedes lo ven aquí. Oye el nombre. Moreno Balbita. Ya te sabe, un capo reconocido de San Francisco Macorís. Acaba de morir. Mucho disparo. Y recuérdese que los barrios, ahora mismo los dueños son ellos. Los enemigos están de aquel lado. Los otros de este lado. Y cuando se topen, es una balacera que se va mal otra vez. Y que Dios reparta suerte. Aquí le dejo su documento. Miren cómo que está pasando ahora mismo. Moreno Balbita, acribillado a tiro. Cuídense. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal. Y piensen bien. Piensen bien antes de meterse en problemas. Miren cómo este muchacho ahora le dieron para abajo. Hasta la próxima. Para criarte en la miseria, pocos saben el hambre que hay que pasar. Pata frío en el callejón, los mandados que tienes que realizar. La traición es de los panas que te tienes que aguantar. Ayuda a ti con la mujer. No, 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 está pelado. Ay, muchacho. Ya está rojo, está tan que me da. Que lo que es esto, Tax Boy, Rapto Free. ¿Qué se mueve? Nada, loco. Toda esta vaina que ha venido pasando, han sido cosas buenas. Fiestas. Mira, anoche esa que tuvimos. Fue en dos bailes en la misma noche. Estoy ronco, estoy ronquito yo. Está buena. Eso ha venido en verdad dándonos como esa gratitud, el tiempo como que nos está devolviendo todo lo que nosotros hemos pasado, todos los trabajos y todas las cosas. Está con el público y que la cosa se ha puesto buena. Sí, al único como que parece que no le fue bien fue a Bombi, ¿no? ¿Qué te parece? Es que imagínate, tú sabes que esa vida que llevaba Bombi, ¿tú entiendes? Uno le dio mucho consejo a él para que se moviera más en este mundo de la música. Sí. Pero él decidió mejor desviarse y seguir lo que él estaba antes. Pero también él metió mano por nosotros, porque si él no hubiese desaparecido, claro, ese loco nos jodía a nosotros también. Claro, claro. Porque esto es así. Claro. En verdad fue un rivalismo ahí y todo eso. Lo llevamos en la garra junto a él. Sí, porque estábamos todos metidos en el negocio. Claro. Pero imagínate la vida así, manito. La cosa pasa por algo. Claro. Ojalá que donde esté te conviene, ojalá. Ojalá. Porque en verdad yo no he sabido más nunca nada de vos. Ni a José ha vuelto a hablar de él, ni nada de eso. Nada. ¿Quién sabe lo que pasó con ese Tiger? No la pares, Tronix. Déjala caer. Claro, bueno. Óyeme, tú sabes, esa canción es un himno. Esa canción ya se metió en tu aparte. ¿Tú me entiendes? Claro, viejito, cerramos contigo en Estados Unidos. Yo te dije que todas las presentaciones iban a ser para ti en Estados Unidos, pero quedemos con el precio. 7,000 por presentación. Ajá.
Y uno de Texas, métemelo ahí con Bad Bunny, abrirle a Bad Bunny. Tú sabes que eso le va a dar un empuje más fuerte, internacional. Claro. Loco, pero Bad Bunny hasta subió una vaina, una historia con una canción de ellos. Claro. Oh. Tato. Sí, en México yo estoy negociando, ven cómo quedamos. Pero en Estados Unidos, que ahí es el mercado que queremos ahora, ahí cuadremos el precio ahí. El avión privado también, sí, claro, porque ellos tienen que estar cómodos, esos muchachos. No, somos como 12 personas. 12 personas, son el equipo completo, 12 personas. Ya nosotros tenemos allá también un pequeño equipo de trabajo en Estados Unidos, pero desde aquí lo que vamos son como 12 personas. Sí, en un jet más o menos ahí. Ellos nos acomodamos, olvídate. Tato, mi pana. No, tú sabes, Estados Unidos es tuyo, ya hablamos claro. No, México ya vamos a ver qué es lo que es. Tú sabes que estamos buscando precios, ¿eh? Tú sabes cómo es. Tato. No, gracias a ti, mi hermano, gracias a ti. Oh, tú sabes, bro, de Bro Music, manito. Gracias, mi hermano, gracias. Tato. Ok. Coño, me quedó la pistola, loco. No, yo la voy a ir para allá, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué es lo que es, tío? No, coño, gracias a Dios salimos bien. Para la Yeco otra vez. A dar tormento. No me ve que se mueve, voy a ver si consigo algo, tengo un hambre del diablo. Nada, tranquilo, mi loco, aquí tú sabes. Aquí está, voy a salir para acá a ver qué me encuentro. Vamos ahí, todos los güey, diablo. Se viste de Gucci, usa gafa Chanel. Zapato Valenciaga lo combina con su piel. Gucci, usa gafa Chanel. Zapato Valenciaga lo combina con su piel. Gucci, usa gafa Chanel. Gucci, usa gafa Chanel. Yo soy Mark Kelvin. El nuevo Montana. Dímelo, Dolcia. Bebe medicina en el dulce, yeah. O el calcaño, que lo cae. Brian Mas, sonido Fresh Music. ¡Wow! Dios mío, esto está duro. Brian X se la comió. Brian X, ya, qué duro es el chamaquito. Este tema tiene que ir sí o sí al nuevo sencillo, la nueva promoción, a ver si ya te lo tengo. Esto es un éxito asegurado, gracias papá. Evidente, dímelo Edwin, Eliel que lo cae. Recordando los viejos tiempos donde no tenía ni para pagar un gimnasio. Esto fue lo que me desarrolló los músculos así como estoy ahora. Gracias, papá Dios. Déjame recordar los viejos tiempos, como antes. Déjame probar este lado, ay, coño. Cuidado, que se me pierde la mano. Este lado.
allá. En esto desde los tiempos de antes, la fe que yo tengo es demasiado gigante. Mi mamá me dice, hijo, pa'lante no te canses. Y logré ti me dicen, dulce rapeando era un gantel. Por más que de mí hablen, voy a luchar por mi sueño. El arquitecto es mi de, yo mismo soy el dueño. No confío en nadie, por eso no me aferro. Mi familia tiene que estar bien antes de mi entierro. Pinocho, yo joseo desde que tenía 8. Mami, sigo orando por todo esto envidioso. Y no te desesperes que el proceso, tú estás loco, como Pablo y el cartel de Cali. Va saliendo los periódicos y todos los canales. En guerra como Pablo y el cartel de Cali. De Cali. Pepe baby. Necesidad, droga y traición. Panamío conmigo. Opa, no te digo. Mira la gente de Panamá. ¿Qué ha pasado? No, ya esa gente ya confirmaron. Confirmaron todo. ¿Te deposita? Claro. ¿La avioneta? ¿Dónde? No, estamos esperando que llegue de México. No han llegado todavía. No han llegado, estamos esperando. Espérate, yo también tengo que irse ahí algo aquí, loco. Con un loco de Cali. Mira, ya llegó, en Puerto Rico llegó también. ¿Llegó? Sí, llegó todo. Oye, loco, pero. Coño. Güey, pero dame. Confírmame si te llegó la banda, loco. Mariconazo, me dejen visto. Bueno, Panamá y Puerto Rico estamos coronados ahí. ¿Estamos ready? Estamos ready ya. Compadre, yo quiero irme para Santo Domingo ya. No, tranquilo, aquí no está yendo bien, ¿a qué tú vas para allá? Tengo los míos para allá, compadre. No, no, aquí no está yendo bien, quédate aquí. Bueno, eso está difícil. No, pues vamos a meter mano. Preparen los botes y así calen la jipeta. Dime, Dolce, le echaste combustible a la avioneta. Para el año que viene quiero tener 3 caletas, 2 mansiones, el Bugatti y el Ferrari, la rubia y la jipeta. Déjalo que se sigan viviendo la movie, pero la de Marvel y DC. B-B-B-A-B, nueva etapa, Promedia Inc. Ah, boy, ¿qué es lo que? ¿Están listos ya? Ok, pues le voy a mandar el chofer. Sí. Como en 10 minutos pueden ir bajando, ya yo lo voy a llamar para que vaya a buscarlo. Ok. Capeando la marihuana, la calle nos llama, delincuencia en manada. Donde polvo me sana pa' quitarte rato. Coño, déjame bajar para el patio, para ver en qué están los muchachos, que era de sorpresa. Vamos allá, Santo Domingo. Punto San Francisco, lo voy a detronar. Ya estoy cansado de trabajar por la vía legal. Cuento con sicarios como el Chilitopo. Te vamos a capturar como en Colombia salen a cazar los tombos. Busco el flaco Yeca, te partimos el... ¿Y entonces? Ahorita manzana azul, tranquilo.